Hola, hola. Ah, bienvenidos a un nuevo video de Warrobot, en el cual vamos a estar mostrando cómo ganar oro gratis, cómo ganar plata gratis, cómo ganar platino gratis, cómo ganar robot gratis, cómo ser el mejor titán, la mejor arma de todo el juego, todo gratis, mejor, cómo hackear, con todo. Ah, bueno, déjame saber. Bueno, banda girada. Warrobot, quiero que la gente. Warrobot, spam, spam en el chat. Spam Warrobot, saludito. Federico, con respeto a la encuesta, no sé lo que se. Bien, empezamos a escribir. Cualquier, un saludito a Marcos Aurio. Cualquier persona que utilice lenguaje vulgar, que utilice cosas, queda totalmente eliminada. Así que por favor, tratemos de tener un family friendly. Porque yo los he criado mal. Y si soy vulgar, ustedes son vulgares. Parémosla, inventemos un nuevo idioma. En vez de decir hijo de. Decís. Descendencia de. De can. ¿Eh? Descendencia de caninos. Busquemos esa cosa. Cualquier palabra que se pasa de límite. Ya lo vimos el otro día en los directos, tres directos seguidos hicimos, seguramente no te enteraste porque está en TikTok y no en YouTube, la mejor plataforma de videojuegos y de stream del mundo. Pero bueno, ya lo vimos en el tres directos seguidos metimos y la gente tac. Entonces, avisados están, lenguaje vulgar queda fuera. Este es un canal totalmente de Dios. Hablando de Dios, tenemos el Repire Amplifier. Tenemos dos, vamos a contar dos, la primera no la contemos, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 pantallas. Yo voy a hacer una reivindicación de un juego que se llamaba The Rules of Survival, que era un como un estilo de PUBG para móvil, antes que saliera PUBG para el celular, que se fue a bancarrota, un desastre, por eso. Porque no podía entrar a jugar, porque publicidad. Está bien que en el medio no te van saliendo, pero prepárense que mientras vos terminás una partida, pum, pum, dos más. Ya sabemos, el que quiere comprar va a comprar y se va a meter a la tienda a comprar. Vamos, compremos el pack, compremos. Sí, pero déjame entrar, déjame ver cómo están las cosas y después me meto. No entro con ganas de comprar, entro con ganas de jugar, ver que me mojen la oreja y después comprar. A ver si los chicos del departamento de marketing se hacen un cursito nuevo, porque ese que tienen del 2017 ya no sirve. Atención, quiero mi Hellburner. ¿Dónde está mi Hellburner? Un saludito a todos los miembros. Perrito, que está ahí, que no es miembro, pero lo saludo igual. Ulises, Raulcito, bueno, todo. Bueno, háganse miembro. El otro día no sé quién entró y Rodrigo reventó 700.000 membresía la mía. O fue en otro canal, en otro canal, son todos miembros de otro canal. Ivette, no pude ver porque estaba lejos sin señal. Excusas, Ivette, excusas, te quiero ver en directo. No estuve sin señal. Ah, pero subió estado de Instagram y después me ves en diferido. No, no quiero excusas, porque después yo lo veo que están todos subiendo estados, están todos feliz del enamoramiento. Allá le están en enamoramiento. No, 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 no. Si no me vieron, no me vieron, está bien. Tendrás que dar cuentas en el día del juicio. Es que yo, que no. Acá está Hellburner. Vamos a adquirir un Hellburner. ¿Tengo el piloto? Alguien me dice si tengo el piloto. Si no tengo el piloto, estamos bien hasta las manos. No voy a gastar 4.000 de oro en esto. Esto es una barbaridad. Lo voy a producir. Conversión. Vamos a poner conversión final. Obviamente un Hellburner, que no hay modelo especial. Ojo, que de la galera Warrobot se saca un modelo especial de un robot viejo y ahí estamos todos haciendo chilenita para atrás. ¿Cómo estamos? Free Campera. No, en invierno, en invierno. No, me voy a comprar otra campera. Si tú supieras los años que tiene la campera. ¿Cómo están? ¿Quién está jugando Warrobot? Esa es la verdadera verdad. Esa es la verdadera verdad. Bien, le vamos a cambiar los componentes. Los componentes de un Zafnir que tengo. No, un Harpy. ¿Para qué quiero 120 Harpies? ¿Para qué quiero 12 Harpies si tengo como 45? Me dan 1000 por 1000. Perfecto. Y yo solamente necesito.
¿Cómo bajo un poquito? ¡Ah! ¡Ah! Y sí, me tengo que quedar ahí. No me baja, ¿no? No puedo bajar un punto. ¡Oh! Para, voy a comprar menos. Ahí. Con 500 mil de millones. ¡Adentro! ¡Así se compra! Tenemos, ladies and gentlemen, le voy a sacar una foto porque seguramente lo utilice después. Adquirir. Cementerio, querido. Fede, has hecho la misión del 14 de febrero. ¿Cuál es la misión del 14 de febrero? Esta estuvimos haciendo. ¿Ah? Conseguirlo al Hellburner. No, si no me vieron. Bueno, subí video ayer y anteayer. Bueno. Pero no estuve jugando videojuegos, chicos. Tienen que hacer un equilibrio en la vida. No pueden todos los días jugar. Saludito, Fede, veo en la Cucardi. Fede, recomiéndame robot para lidiar con lo de este año. Bueno, vamos a estar hablando un poquito de el tipo de combinaciones. Porque acá siempre hablamos de lo más top, con el nuevo, lo que viene, la nave, el dron. Y bueno, y por ahí gente está hace, podríamos decir un año o menos, y no está con lo top. Y por ahí está llegando tarde sin saber, porque tampoco es que acá no digan que cuando se instalaron War Robot automáticamente fueron a YouTube a leer. No, jugaron. Simplemente estuvieron mucho tiempo jugando y después se le ocurrió o le llegó algo al celular sobre el juego y tuvieron información. Pero al principio yo, por ejemplo, jugaba yo. Yo jugaba, no sabía nada, no veía video de nada. Entonces, hay mucha gama de gente que sabe mucho, hay gente que sabe poco, hay gente que tiene mucha experiencia, otro que recién entra, hay gente que tiene mucho tiempo, pero no sabe un ojete porque no presta atención. Entonces, hay mucha gama de gente y tenemos que homogeneizarlo todo. Así que ahora, todos a ponerse la marca acá en la frente o en la mano. Bueno, vamos a intentar. Como verán, el hangar tenemos todos robots nuevos. Nidder, Angler. Bueno, Erebus y Sirena no son nuevos, pero yo los uso porque me gustan. Pero como verás, tengo simplemente todas las armas nuevas, excepto el EQ. Pásense a ver el último, Maximiliano ya cancelando mensajes, los leo todos. Fede, ¿qué pasa con el objeto derribado de un...? Bueno, hoy estuve haciendo un videito, pero bueno, por circunstancias lo voy a tener que editar más tarde, para el otro canal. Ya vamos a hablar de eso. Yo jugué cuando encontré tu video en YouTube. ¿En serio, Twitch? Fede, yo tengo un BOA. Va. Siguiente. ¿El BOA fue descontinuado? No, el BOA fue... ¿Lo descontinuaron al BOA? ¿Cuál fue el robot que descontinuó? El Schutze. El Schutze. Mira. Cossack, Destrier, Gepard. Bolt. No, lo han quitado también. Acá no está el BOA. Encima que el BOA le habían hecho un rediseño. Habían cambiado el robot. El BOA no era el BOA. Era otro robot que se llamaba BOA. Lo han quitado el BOA. También me dijeron que quitaron otros bots más, ¿no? ¿El Golem quitaron? No, el Golem tiene que ser muy cara dura para quitar el Golem. Quitaron el Golem. No me diga. ¿Quitaron el Golem? ¿Y el BTS? ¿Por qué no sale el BTS? Lo quitaron para... Tiki... ¿Cómo? Bueno, han quitado muchos bots. No sé por qué han quitado bots. La razón no la sé. ¿Alguien me dice dónde está el BOA y el... El BOA, el Schutze, el Golem y el BTS? ¿Usted se dio cuenta que el logo de War Robot es un BTS? El logo de War Robot, el robotito ese que está así, viste, como en la sombra, es el BTS. Horrible, pero bueno. Y el Imugi. Vamos a estar probando el Imugi a ver si tiene algún bufeo. Estuve preguntándoles a ustedes. No sé por qué tenemos dos Nidder al MK2. No lo sabemos. Este lo vamos a quitar. Vamos a poner el Imugi a ver si tiene algún bufeo. Recordemos que el Imugi tiene una de las peores combinaciones de armas, todas chiquitas. Y el robot no tiene ni escudo, no tiene ni invisibilidad, no tiene retribución, no tiene dash, no tiene nada. Que sea de ataque ni de defensa. Simplemente me parece que si es muy relleno, tendrían que haber... ese logo es el BTS. Camuflámelo un poco. Bueno, no lo quisieron camuflar. Veremos si tienen un robot nuevo OP o seguirá el Seraph y el Angler por el resto de la vida y después el Nidder, porque el Imugi me parece... Saca un Imugi contra un Seraph.
Contra un cual, no sé, no sé qué puede hacer un Imugi contra eso. Ni siquiera se puede meter a su propio portal. O sea, un desastre. Se puede meter, pero después de 15 segundos. 15 segundos en Warrobo de la muerte. No tiene sentido alguno. Vamos a cambiar esto y vamos a poner el Hellburner. Y alguien me dice, ¿cuál es el piloto que le tengo que poner? Y lo tenemos a nivel... Mira. Lo tenemos... Ay, este Imugi. Lo tenemos a nivel 1. Solamente es para ir y morir. No creo que haga mucho daño. Me dijeron que las Britney Spears... Las Spears, armas de... Acá está, el gol. Ah, pero lo tengo yo, no en la tienda. ¡Ay, no! ¿Y a dónde está el Hellburn? Y acá está el Boa. Pero lo tengo yo y no en la tienda. ¡Oh! ¿A dónde está el que acabo de conseguir? Esto es increíble. O sea, que no arreglen esto desde el año 1 que sigue siendo así. ¿A dónde está el Hellburner? Por Dios y la Virgen. Si yo lo reclamé, no digan que yo no apliqué para reclamar, sino que no lo vieron. Salí el botón, dos veces lo apreté. El de reclamar y me lo dio. ¿Dónde está el Hellburner? Debería estar con las armas, pues. ¿Dónde está el Hellburner? Ya leo el chat. Ya leo el chat que se vuelve loco. ¿Dónde está el Hellburner? Oh, es que ¿dónde está el Hellburner? Bueno. Bueno, es que no sé. Fede, quedó el filtro de nos mienten. No, no es el filtro de nos mienten. No es el filtro de nos mienten. El filtro de nos mienten es blanco y negro. Este es un loot. Este es un loot. ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿No te gusta el loot? Mira. ¿Ahí te gustó? ¿Ahí te gustó? Sin loot. Con loot. ¿Ah? Con loot, sin loot. Ahí está, listo. Gracias. Siguiente, pasa que sí. ¿A dónde está el... Chicos, quiero jugar. No quiero estar hablando, quiero jugar. Después la gente entra al directo y ve que estoy... Por favor. No me dieron el Hellburner. Acá está. Al último lo volví. Tío, y la vida. Es que esta gente realmente... Pareciera que hiciera todo al revés. O sea, uno puede cometer errores y ser bruto, pero hacer exactamente todo mal... Es excelencia. O sea, hacer más o menos mal, bueno, da asco. Pero hacer todo mal es porque tenés una excelencia en hacer eso, ¿me entendés? O sea, acabo de comprar un robot. ¿Por qué esta disposición de robot? ¿Cuál es el algoritmo que dice que primero tiene que ir un Sherry Dimitri y después un Rajin? No tiene sentido alguno, porque no es ni por orden alfabético. No es por orden del último robot que utilicé. No es por orden del hangar. No es por orden, no, nada. Podría ser el hangar que dice hangar... Sí, es por orden del quinto hangar para abajo. Y después... No, no es del quinto hangar para abajo. Estoy en el hangar. Sí, del quinto hangar para abajo. Y después a la larga. Porque dice Eldritch Méndez no es orden... Nada, alfabético, nada de eso. Y el último robot no puede estar acá. No puede estar. Porque cuando me dan un robot no me puede estar. No, sí, sale Hellburner. Me dicen ya mismo qué piloto lo tengo que poner. Usa las Quaker a tomarse en el Imugi. Fede, te quedó el filtro en la mente. Fede, usa las GPUs. Las gusta en el Nider. ¡Caf! Puta completamente. Las Gust. Un arma que, si no es la peor arma después de la Arbalest, es la peor arma después de la Gecko. Y la peor arma después de la Noricum. Pero la Noricum es un arma especial. ¿Cómo le voy a poner Gust? Puta completamente loco. ¿Caf? ¿Cómo Gust? No sirve esa arma. Ahora bien, si vos sos un jugador nuevo y que tiene la Gust, y con la Gust matas Destrier y matas cositas, bueno, sí, pero para lo que yo me voy a enfrentar, meterme la Gust es como agarrar esto y metérmelo adentro del tracto, ¿entendés? Escritor. O sea, no me va a servir, es básicamente, mátenme. Yo poniéndole la Gust a las partidas que tiro es imposible si me disparan con un Seraph a través de la pared. La Gust, lamentablemente, por más que sea linda, todo, en la vida real es diferente que en los libros. Los libros te dicen una cosa, pero la batalla, la vida real, no sirve. Así que tampoco sirve ninguna arma. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Muchas de las configuraciones... Ponele esto. Sí, muy lindo, pero yo salgo a la calle a dispararme y me destruyen. Hay que entender el barrio a donde yo voy a ir a luchar. No es que yo te tiro abajo. No, y Fede, qué mala onda. No, 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 no es eso. Es que no lo elijo yo. Si fuera por mí, estaríamos tirando Vortex todavía. Si fuera por mí, estaríamos tirando Vortex. Algo que es totalmente inviable al día de hoy si realmente querés sobrevivir más de 4 segundos en la partida.
Me gusta la Gus, me gustan las paralizadoras horizontales, el fuego, el hielo, la gel, la Noricum, la Zen. Me encantan, pero que no sirven para esto. Me encanta la cuchara con borde de plástico, pero para cortar un pedazo de carne congelada no me sirve. Es simple. Yo sé que soy muy duro para decir las cosas, pero si no te las digo yo, van a vivir en un mundo de que no entiendo, no, gente. Entonces, vamos a intentar ponerle las armas nuevas. Está bien, está a nivel 1. Podría poner las cosas, ¿no? Igual si este gordo va a explotar. Ya está. Decime el piloto que le pongo esto. Recuerda, es cierto, Álvaro. Es cierto, perdón. Perdón. Ponle Quaker y Nide porque revientan. Pero es que revientan, ¿qué revientan? Las armas al 1. Las armas las tengo al MK1, chicos. ¿Cuál es el piloto? ¿Cuál es el piloto de este? Del Hellburner. ¿Lo tengo? ¿Es esta la Maru Chao? No, esta es para el robot feo y Mugi. Ya le pongo las núcleos y todo. Acá está Oliver Song. Oliver Song. Oliver, un nombre inglés con una pelea. Es que yo la verdad no entiendo. Es que yo la verdad no entiendo. Pero le quedan muy bien las armas amarillas a este, ¿eh? Es muy bien. ¿Tengo skins? Redline. Elegir pintura, 5% de vida. ¿Sí, para qué? Si es un kamikaze. Vamos a jugar directamente, después vamos a equipar habilidades y todo. Bueno, espero que todos se sientan muy bien. Bienvenidos, yo soy Fede y este es un nuevo video para el canal. Muchas gracias, gente, porque suscribiéndose me ayudan para hacer más contenido así. Acuérdate de activar la campanita para no perderte ningún video de dale, jugá. Y después una intro. ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Vamos! Dios. Federico el BTS está al lado del Rogacta. También usa las Quaker y a tomarse los Nidrim. ¿Cómo le gusta la Quaker? Ya la pongo. Si está muy fuerte el volumen, me lo dicen. Ya le pongo las Quaker. Si la comunidad lo dice, debe tener razón. Mira el turbo que metí. ¡Grande! ¡Qué buen robot es este! ¡Qué buen robot el... Mira, ¿cómo se llama esta? El Raven. Y ya están tirando. Ya tiraron un Mars. Ya me están tirando, mira. Automáticamente ya soy hombre muerto. O sea, ¿vos entendés a lo que yo me refiero cuando no sirve nada de corto alcance antiguo? No tiene sentido de la vida. No, listo, ya está. Si hubiese puesto una Gust, no sirve para nada. Ahora bien, yo saco una sirena. Que tengo teletransportación, retribución. Ya tiraron un Imugi. Ya un Deathmark. Ya te hago la vida. Claro, ya es otra. Otro renderization esto. Es otro renderization. ¡Ay! ¡No lo vi! ¡No lo vi porque miré para abajo! No me puede tirar esa rectangular. No me puede tirar esa rectangular la rata. ¡No! ¡Toma! Ahora sí. Las situaciones ameritan un cambio de estrategia. Ahora sí. ¿Cómo una sirena puede ser tan óptima? Es la situación. No es el elemento, sino la elección de los mismos. Acuérdense eso, Fede 2023. No es el elemento, sino la utilización correcta de los mismos. ¿Sí? You understand me? Mira cómo le doy. You understand me? You catch the idea? ¿Sí? Que no es porque ponele. Oh, no, más grande mejor. No. Más grande y dormido va a ser mejor. No estás comprendiendo la dinámica de la vida, maestro. You don't understand that. And you die for that. Mira. Tiki-li-ki-li, tic de tiro un Mars. Y si me vuelvo, me tiro uno. Aunque él tire el escudo, yo tengo traspasación de escudos. Yo tengo la traspasación de lo mate. Yo digo, no mate. ¡Vamos! Mira, aquel pim. ¿Qué puedo hacer al respecto? Sacar un escudo. Muy bien, traspasa de escudo, vamos. Vamos allá, que hay 500 metros. Muy bien, tiene escudo, muy bien. Bye bye. Y allá sigue el de atrás.
Síguele atrás, dale, dale, dale. Bien. Perfecto. Hola, Fede, acá esperando el pan mientras veo tu video. ¿Cómo esperando el pan? ¿Ah, que te traigan el pan? Pero eso no lo hacen a las 7 de la mañana, como que esperando el pan. A las 7 de la mañana viene el panadero maestro a dejar la bolsa. O estás hablando del otro pan, de la harina para el pan. Señor Fede, tus videos hace 3 años son muy buenos y muy grandes. ¡Tyler! Espero que estés pasándote por los demás canales. Javier Mendertil, huele que picó porque los animales que comen carne se llaman carnívoros. Bueno, dale, hagan la que quieran. Fede, ¿qué emulador usas para War Robot PC? ¿Alguien le puede contestar a Angélica Chilien, por favor? Alguien que sepa, no empiecen a decir Fede usa Nintendo Game Boy Pocket. No, no. Alguien le puede responder. Puede ayudarme a responder las preguntas recurrentes. Gracias, gracias a la comunidad que se ayuda a sí mismo. Gracias. Este tiene la... Es que en serio. ¿Cuánto facelift va a meter? No tenés una cara dura, ¿eh? Tus hijos te están viendo. Tus hijos te ven. Mira este. Muy bien el emoji. Muy bien el Miluki. Adiós. Metete el angle. A ver, cae. Después todo el mundo dirá: es buenísimo el Erebu. Y vas a sacar el Erebu y te van a romper el año. ¿Me entendés? No. Yo sé usar mucho los timing de este robot. Además tengo estas armas que son nuevas, el MK2. Entonces, obvio. Pero vos sacás un Erebus y te viene un Scorpion, te viene un Angler, no tenés el piloto al palo como lo tengo yo, no tenés las naves y ya se complica un poco. Además la experiencia del timing. Claro, vos lo ves a Schumacher andando en auto y decís qué fácil que es. Lo vi a Messi, qué fácil que es. Claro, qué fácil que es. Después agarra vos y ves que no es tan fácil. Pero si a él le salía fácil en el video. Ah, claro, no. Yo llego a agarrar un Fenrir y me destruyen en 20. Pero vos después ves el Fenrir, que son los tanques más duros en la historia de War Robot. Ah, entonces compraré un Fenrir. Sí, eso haré. No. No estás considerando algo muy importante, que justamente es la pericia manipulator del piloto. Claro. Hoy yo vi que uno es karateka, entonces yo me pondré un cinturón negro y patearé. No, no funciona así. Pesás 250 kilos. Bruce Lee no. Entonces tenés que considerar eso también. Yo quiero que aprendan un poquito a considerar las cosas. Porque si no, ¿cuál es el mejor robot? ¿Cuál es el...? No, bueno. Me parece que no. Que no sé. Ácido fólico un poquito para la mami cuando está embarazada. Gracias. Claro. Siempre responder las mismas preguntas. Medio como que, ¿cuál es el mejor titán? ¿Qué me cosa? Prefiero más el ¿qué me recomiendas para? A eso ya es más específico. ¿Qué me recomiendas para irme al desierto? ¿Una campera térmica? No. No. Irme al desierto en verano, de día. No, no te voy a recomendar algo que no sea coherente a lo que querés. Eso ya es otra cosa. Pero preguntar ¿qué es mejor? Y estoy a preguntar ¿para qué? ¿Para ir a la luna? ¿Para rendir un examen de matemática? Son muchas cosas diferentes. Todavía tengo... voy a sacar el éter. Voy a sacar el éter porque es la verdad. Fede, estoy estancado. Ya no juego tanto como antes y no sé qué robot usar. Los tengo todos a nivel bajo y las armas también. Bueno, no sé cuánto llevas jugando desde antes que te estanques. El estancamiento clásico es que se juega poco. Este es un juego diseñado. Escuche bien. Es un juego diseñado para obligar, pero no por la palabra mala. Está diseñado para que haya progreso, aunque sea mínimo, de dos formas. Pagando o jugando muchas horas. Ahora bien, puede que no tengas ni dinero y puede que tampoco tengas tiempo. El tiempo es dinero, dicen. No te llama la atención que algo esté diseñado para avanzar por dinero o por tiempo, que básicamente son sinónimos. El tiempo y el dinero es lo mismo. Entonces solamente avanzás con tiempo y dinero. Dinero y tiempo es lo mismo. Si no tenés dinero, lo tenés en tiempo. Entonces si vos no metés horas de juego... Yo estoy hablando... Yo el otro día hice un directo específico hablando... un video específico hablando de los tips. Cómo avanzar rápido en War Robot. Y expliqué que la dinámica es así. Es como que... ¿cómo avanzar rápido en la escuela secundaria? Es que no hay avanzar rápido. El tiempo está un año acá, un año acá. No podés avanzar más rápido en el tiempo. Por más que saques 10 en todo, vas a tener que esperar que pase enero, febrero, marzo, abril, mayo, vacaciones, navidad, enero, febrero. O sea, no hay forma de, porque está diseñado para que vos
tenga. Lo que sí, lo que podés hacer es tardar más tiempo, quedarte de año, faltar a clase, que te echen. Podés tardar más tiempo, pero no podés avanzar más rápido en el tiempo, porque está diseñado, es una estructura, no es algo que alguien dijo, hola, inventemos un jueguito de Warrobot, genial, eso haremos, y después sobre la marcha armaron las estructuras. No, está todo planeado, una estructura, diferentes departamentos, ya sea el del desarrollo, ya sea la creatividad, el marketing, las dinámicas dentro de los juegos, por eso las actualizaciones. Entonces, entiendan que la única forma de avanzar en este juego al nivel óptimo, ni más rápido de lo que el juego te lo permite. El juego te permite avanzar comprando, aún el pay to win no puede avanzar más rápido. Paga, compra todo y quiero el nuevo robot. Si todavía no te lo dimos, tenés que hacer, es como la escuela. El primer grado lo va a hacer primer grado y no podés viajar en el tiempo, excepto que tengas el DeLorean y seas amigo de Martin McFly y el Doc. No podés, no podés. Tenés que pasar un año en primero, un año en segundo, y no vaya a ser que tengas que pasar dos años en primero por jugar poco, ¿me entendés? El juego te requiere, y yo dije, alrededor de 5 a 7 horas diarias como mínimo para un free to play. 5 a 7 horas diarias haciendo todas las tareas, jugando en clan. Y es que la gente no entiende, cree que jugando dos partidas va a avanzar. Claro, vos jugás dos, tres partidas. ¿Por qué? Porque tengo familia, porque es que no le importa eso el juego. O sea, si vos tenés otra cosa que hacer y no podés jugar, si vos tenés otra cosa, vos querés ser pianista. Vos querés ser pianista. Y tengo muchas cosas que hacer, no puedo. Le dedico 30 minutos a la semana. ¿Vos qué crees? ¿Que vas a aprender a tocar el piano? ¡No! Porque es directamente proporcional a la cantidad de tiempo y o dinero que le pongas a una actividad que hay progreso. O sea, vos no vas a ser pianista por jugar, por practicar 40 minutos por semana. ¿Qué crees que vas a progresar en Warrobot jugando dos partiditas? Porque viene algún consejo mágico. Si jugás dos veces al día, independientemente de las causas, yo sé que la gente automáticamente dice excusa. No, es que yo no puedo. Es que no importa tu vida personal. Esto es un juego y el juego requiere una sola condición, que lo juegues. Si no podés hacer eso, no podés pretender obtener absolutamente nada de ese juego. Porque el juego requiere que juegues. O sea, es que es simple. No, es que no puedo. Bueno, entonces no pidas algo que no estás capacitado para obtener. Porque sos incompatible. La gente no quiere entender eso. No quiere entender. El juego te pide horas. Ahí está Mengeche. Mengeche, ¿cuántas horas jugas? En el mejor de tus meses, ¿cuántas horas le metes al juego? Mengeche le mete mínimo, como un día mal, que llega cansado, dormido, le debe meter 3 horas. Mínimo. Mínimo, si es que no juega él aparte de la mañana. Mínimo 3 horas. Con 2 horas, no. O sea, basta con 2 horas para tener. Con 2 horas son cuántas partidas. Si dura 8 minutos cada partida. Y que no te maten. No alcanzas a hacer todas las tareas. 2 horas no es suficiente para tener algo. Opa. Para verte las publicidades. Reiniciar las publicidades. No alcanza con 2 horas. 2 horas mientras desayunas, 2 horas. O sea, es la verdad. Yo sé que hay gente que no puede jugar, ya lo sé. Pero yo quiero decírselo duro y tajante para que por lo menos algo le haga clic y diga, es cierto, es un juego que requiere. Porque es un juego que, en cierta manera, te pide que vos estés continuamente mejorando o que te estanques. Las recomendaciones son siempre las mismas. Ver las publicidades, jugar partidas, estar dentro de la comunidad. ¿Por qué la comunidad? Porque vos podés jugar con otros. Y el amigo te puede ayudar a veces a capturar balizas, a hacer una tarea que solo sería más complicada. ¿Sí? Solo es mucho más difícil todo. Pero bueno, es así. Si tenés alguien que te ayuda, ya acelerás un poquitito. Tampoco una barbaridad, pero acelerás un poquitito. ¿Cuántas tareas hemos hecho el año pasado jugando en conjunto? Un montón. Ayúdame a hacer daño. Déjame, yo te lo dejo chanchito al titán para que mates el titán. Que te ayude 3, 4 amigos, eso es bastante. Pero para un avance muy pequeño, cumplir una tarea de Warrobot que dura 2, 3 días. Entonces, cuando empezamos a ver el juego así, no lo tomen como malo, es que es así. Es que vos querés la facultad, tenés que rendir los exámenes con ese profesor a las 7 de la mañana. No, es que yo no puedo la mañana despertarme porque tengo sueño, porque me quedo hasta la noche jugando Warrobot. Entonces no vas a terminar la universidad. Es que es simple. No puedo porque la universidad es tan difícil solo para los peitos. Es que no están entendiendo la vida. Entonces, este juego, como cualquier otro, requiere mucho tiempo de juego. Está diseñado así. Y, obviamente, crea una adicción que querés jugar. Levante la mano acá. ¿Quién no se ha ido a dormir alguna vez diciendo,
Y si le voy a poner dos de estas, tengo una en el taller, le voy a poner un arma. ¿Quién no ha pensado eso? Dígame alguien, si no pasaste por eso, ni siquiera llegás a los tobillos el jugador más barato de War Robot. Si no te fuiste a dormir pensando qué le vas a equipar a un robot al otro día, no sos digno, todavía no sos digno. O sea, no has llegado al nivel mínimo más básico de un jugador oficial de War Robot. Podrás tener el juego instalado, pero la verdad, si no te fuiste a dormir pensando qué carajo le vas a equipar a un robot o qué habilidad le vas a poner, discúlpame que te lo diga, te falta mucho. No, pero yo juego 2 años. Te falta mucho. Podés estar hace 7 años en primer grado porque te quedaste. Yo tenía compañeros que eran recursantes. Se quedaron. Sabían mucho más que yo y todo, pero se quedaron. Tuvieron que pasar 2 años por tercer año, por ejemplo. Tuvo que repetir. O sea, no es lo que ustedes creen, es lo que es. Es lo que es. Cuando vos aprendas a decodificar eso, vas a decir, ah, bueno, ahora lo voy a utilizar en mi contra. Tengo que jugar tantas horas, voy a considerar. Si no puedo, ¿para qué sigo jugando? O si juego poco, cierro el orto y no pretendo pedir ni decir nada. Porque voy a hablar de la empresa, voy a hablar de cosas. Y si no juega, si juega re poco, ¿qué va a criticar o pedir si no juega? No pones plata, jugas pocas horas y encima te da el gusto de, no, deberían arreglar. ¿Deberían arreglar qué? Arreglar algo que no usás porque no jugás, te jugás 2 partidas al día. Entonces, discúlpame mi hermano, pero te has elegido el juego incorrecto. No es compatible para vos. Más allá que te guste, sí es muy lindo War Robot, por eso es exitoso, porque es lindo. Pero la dinámica es acá meter horas. Quien diga lo contrario te está mintiendo. ¿Se puede tener un hangar competitivo con...? Mentira. Hagan la prueba, instálense, háganse una cuenta nueva, instálense y decime en cuánto tardas jugando 2 partidas por día. 478 años. No llegás. Nosotros estábamos meses para obtener un arma nivel 1. Meses en el taller. Meses. Y algunos ya pensaban, bueno, si me pongo a hacer esto, de acá a marzo, abril, en junio, tendría el arma izquierda. Pueden chequear esto cuando yo obtuve las Vortex, las 4 Vortex. ¿Cómo las obtuve? Creo que tardé años en tener 4 Vortex. Normales. No el MK3, nada. Y lo que tengo, es bastante bufeado por el pushing que da el propio War Robot a los youtubers. Si no, ni en pedo. Hola Fede, bienvenido, te extrañé mucho, Rodrigo. ¿Qué carajo, cero? No estabas en la escuela, no estabas, hijo de puta. ¿Qué haces esto ahora? Transmito yo para que trabajes y todo. Este hijo de puta. Tiene las notificaciones de actividad. ¡Grande, Rodri! Por el momento estoy jugando poco, pero Poseidón juega 2 a la mañana, 2 a la tarde, 2 y 3 a la noche. Ahí está. Son 8 horas. Llorando fuerte, cara con el ceño ligeramente fruncido. No se puede. Sonrisa, boca abierta, risa. Grande Rodriguito. Ayl Romstro, bienvenido, Ayl Romstro. Bienvenido. Escuchen, lean ahí lo que puso Hernán. Escucha eso, porque yo estoy a los gritos. Por el momento juega poco, pero es porque pasa la vida, la escuela, los chicos, el trabajo, las ganas, el sueño. Es la verdad. Hay que entender también que no es que vas a jugar siempre 8 horas. Pero Poseidón, que encima Poseidón también se dividía en otro juego, 2 a la mañana, 2 a la tarde, 2 o 3 horas a la noche. Y estamos hablando de 8 a 9 horas diarias. Pensando que un ser humano duerme 8 y le quedan tanto de despierto, si tenés que trabajar. O sea, ¿le metes? Como para más o menos estar en una liguita y no estar perdido, ¿no? Es así. El que más hace, más obtiene. Obviamente, hay que entender también que no por más hacer, más obtener. Tienes que hacer las cosas correctas. No vas a jugar y dejar el celular jugar mal. No. El tiempo que le metes tiene que ser cantidad y calidad. Eso de que no, la cantidad no importa, es una mentira del diablo, para que sea un mediocre. Vos le tenés que meter horas y horas de calidad. O sea, las dos cosas, no sé por qué las dividieron. Las dividieron para confundirte y decir que no hace falta que le dediques tanto. Con 3 minutos al día puedes bajar el abdomen. ¡Mentira! Puedes aprender inglés mientras duermes. ¡Mentira! Te están robando el dinero, estúpido. Tenés que meterle tiempo y tiempo de calidad. Las dos cosas van de la mano, no van divididas. Claro, yo voy a la escuela 12 horas al día, pero no presto atención. En tu vida vas a recibirte. ¿Me entendés? Tenés que meterle tiempo y tiempo de calidad.
No, yo voy a entrenar, pero entreno así sin ganas, levanto las pesas más difíciles. No, no vas a tener un cuerpo. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? En War Robot es exactamente lo mismo. Tenés que meterle tiempo y tiempo de calidad y está totalmente bufeado este robot. No puedo estar invisible tanto tiempo. Tenés que meterle tiempo y calidad. No hay de otra. No quieren inventar la fórmula mágica. Es así. Es así. Ahora bien, te podés dividir la cantidad de días, de horas, como ahí. No se jugó 9 horas seguidas. Se jugó a la mañana un toque, a la tarde otro toque, y a la noche le metió el largo. Depende cómo está. Capaz que metía 2 horas menos. Entonces, administrense. Administrense. Van a la escuela, se quedan. Si te quedás a la noche jugando, capaz que a la escuela vos das asco después, y después querés jugar a la tarde, pero después a la tarde el cumpleaños de tu. Bueno, la vida pasa alrededor. Pero es innegable que al juego le tenés que meter horas y horas de calidad. No podés salir, ay, tiro partidas porque sí. No, no. Tenés que ganarlas las partidas, así que tenés que entrenar focus. Buenas tardes, Fede. Hola, gente, con todos. Yo estoy Jenny. Hola. Uy, bueno, están todos los chicos. Van al nuevo. No, porque... me desvelo jugando War Robot y hay veces que veo el inventario para ver qué otro robot usar, qué módulo activo, qué armas y demás. Exactamente. Exactamente. Sí. Estás pensando qué le podés meter o combinar o probar. O probar. Y también, y sin hablar que esto se hacía antes de los titanes, antes de las naves, antes de los drones, antes de los módulos. Tenemos para acá. Yo sigo con la flechita. Es increíble. La cambio. Así como los directos de fe, calidad y cantidad. Sí, ¿no? ¿Qué manera de meter cantidad, loco? Nadie más se va a preocupar por mi salud. ¡Qué hijo de la grande! Y aún así, fíjate que yo no tengo full MK3. Los que tienen full MK3 les dan las cosas MK3. No crea usted, le dan. O sea, vos agarrás. Amigo Robo me tira el MK2. Me dijo que iba a tirar el MK3. O sea, todo maxeado, no sé, me lo dijo. Pero ve, nosotros salimos con MK2. Esto es más cercano a la gente que... Yo sé que muchos dicen, soy free to play. Pero le meten la papota. ¿Qué quiero decir con esto? Que te metes un pase de batalla y eso está perfecto. Y yo lo recomiendo. Yo lo recomiendo. Para ganar. En el tiempo que le metes, tiempo de calidad, bufeado por un aumento de premium, un pase de batalla que te cayó justo como anillo al dedo, un montón de cositas que te bufean y te dan un saltito más, pero tenés que jugar. Tenés que jugar. Hola, Falcon. Calidad de me caché. Sale Sirena MK2 con parálisis. Chicos, qué calor. ¿Saben por qué tengo calor? Estoy usando jean. Encima me puse el jean arriba del jor porque me tocan las piernas, boludo, los mosquitos. Mato 400 kilos de mosquitos diarios. No lo siento tan molesto. Sí que me molestan, pero tengo recuerdos de Vietnam de haberlo sentido más. No me dejaron volver, ¿eh? Miré el Skyro, loco. Me descubrieron. Bueno, el Mars va muy bien. El que tenga Mars, recuerda que el Mars va muy bien. Tal vez el Mars sea de esos que son... para el hangar irrefutable en el sentido que lo podés adaptar a muchas cosas. El Mars. Lo podés adaptar al Mars. 3 armas medianas. Si ya no sirven las curveadas, le mete la de láser. Si no tiene la de láser, le mete la escopeta. El Mars va bastante bien. Todavía lo noto bastante potente. No lo estoy usando porque, bueno, no me divierte tanto. Pero ya tal vez lo volveremos a usar. Ya el Imugi ya, bueno... Tengo miedo. Tome, payasito, congélese. Y si tira un escudo, se lo voy a atravesar. Y como tengo disparo, infinito para allá. Y me voy a bajar. Capturo una baliza con mi amigo que no me hicieron las cosas. Me está curando este tip. Aguante toda la gente que tiene Méndez. Que ayuda a los demás. Que ayuda, que no piense en su propio ego, que ayuda al prójimo. Aguante la gente, aguante los pilotos de Méndez y cualquier bot de coso, de apoyo. Oyo. ¿Sos vivo? Sale Angler con Reviver. Ya lo leo un poquito. Vamos a buscarlo acá. Esto. Adiós, payaso. Ni me vio, ¿eh?
Le tiro un orbital. Y cuando él se quiere mover... ¿Qué pasa? Estás lenta. Y tus armas no me afectan porque eres una gorda lenta. Hola, ¿quieres moverte, gordito? Estabas campeando muy lindo. ¿Por qué no estás en el directo? Te mando al directo. Te mando al directo, chao. Vaya. Vaya a la casa. ¡Oh! Me sigue disparando. Le podría haber perdonado la vida. Le podría haber perdonado la vida, pero él no quiso. Él no... Tiró un orbital acá. Me puede matar, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Lo maté? ¿Qué es esto? ¿Y el gordo dónde está? No, no salió kill. ¿Qué pasó? ¿Se autodestruyó? Bueno, no entiendo qué pasó. Baby, I'm out of way. Mary Jane. Che, hablando de Mary Jane, ¿se viene una nueva de Spider-Man o de Ant-Man? Hay que ver películas, loco. Vamos, al cine. ¿Qué sería de nuestra vida sin el guarrobo con el cine? No sé, Federico. Tal vez podría trabajar o estudiar como una persona coherente. Con tu guarrobo. Trabaja, estudia. O sea... No, me hace acordar a Natalia. Natalia, ¿quién inventó el trabajo? Un hijo de... Si se puede ganar dinero sin trabajar. Casino. No, pero que tiene razón. Casino. Hay gente que tiene más millones y millones por jugar al póker, increíble. Bueno, no me tiren. No, Dios. Bueno, hagan lo que quieran. Dispárame, maestro. En tu cara, leeremos los mensajes del chat de una gente importante que está diciendo cosas importantes para toda la humanidad. Dice Santiago. Hola, Fede. Hola, Santiago. Dice Fede 4, Brian. Una carita abriéndose los ojos. Bueno, está totalmente. Necesito el robot de MK4 para poder... No, basta de eso. Viene la película de Mario Bros. ¿Ya hicieron una peli de Mario Bros? ¿O dos? ¿Hicieron una peli 2 de Mario Bros? Una peli Bros. Peli Bros. ¿Qué es lo que podríamos cambiar acá? Vamos a meter el Imugi a cambio de la sirena. La sirena es mi prime, mi main. Mata mucho, está bien configurada. Tiene buenos módulos. Y está al nivel 11. Está po- che, la voy a mejorar al MK3 a esta gorda, ¿no? ¿Le metemos? ¡Dale! Sabiendo que no hay un modelo especial de sirena. Eres sirena. Oye, su canto y demoja las caderas. Vamos a quitar los módulos. Viene una nueva de Ant-Man. Sí, señor. Ya me la estuvieron spameando. Steeljack. Le mando un saludito a Steeljack. Que siempre está en la Deep Web. Tiene un acceso directo a la Deep Web. Ahí todo el tiempo una computadora andando. Y imprimiendo. Así que sacamos todo. Oye, Fede, ¿no piensas que el mar se está poniendo castroso con su torreta? Sí. Y yo expliqué por qué. El piloto. La torreta sola no es mucho. Pero la torreta con el piloto, que yo no sé si el piloto sale mucho para que lo compren. Te haces kills con la torreta directamente. O sea, si le dispara, ¡bienvenido! El demonio Black. Ay, no, nombre del padre Piper. ¡Ah, Venus, papa! Si vos tirás la torreta normal, no pasa nada. Pero si tenés el piloto y tirás la torreta donde están en un lío, que ya se estuvieron disparando, esa torreta te puede matar tres tranquilamente. Sin contar que te sube el orbital y le tirás un orbital. O sea, haces un lío. Haces un lío. Acá está el Mars. La Fighter no me gusta tanto, pero bueno, es un bot bastante divertido. Vamos a poner el Mars y vamos a poner el Imugi. No, no me gusta. Voy a intentar jugar con el Imugi para mostrarlo más que todo. Pero no va. Y el Oliver. ¿Qué hace el Oliver Khan este? Aumenta los puntos de defensa de Hellburner mientras... ¡100 puntos de...! Esto está completamente loco. ¿Qué le puedo poner a este? ¿Una Cinder? ¿Qué le puedo poner a este? Igual está el 1. Lo vamos a cambiar. No tiene ni siquiera para poner módulo. Va a ir el Imugi acá. Pero después, en algún video o algo, si alguien se acuerda, me deja un... ¿A dónde está el Imugi? Un par de combinaciones para el Erebus, ya sé, para el Hellburner. Ya sé que me dijeron ponerle la infinita. Bueno, le pondré esas. Pero no sé si le haré las armas. Acá está el innombrable con la pilote. Con la pilote. Nos vemos, Fede. Me voy a jugar War Robot. Tendré en cuenta tu consejo. Vuelvo para el próximo directo. Recordá que podés seguir viendo el directo mientras jugás War Robot. Obviamente enchufa el celular. Alvarito. Fede, besito en la nalga. Qué lindo, ahí, dando besos, dando amor en el chat. Muy bien, Leito. Buenas tardes, Fede, buenas tardes. Bienvenido a nuestra vida. Grande, Rodriguito 2. Oye, Fede, ¿no piensas que...? Ah, eso ya lo leí. Bueno, el Imugi.
medio ligero y ligero, básicamente. Si a la Invader le dieron una configuración horrible, a este también. ¿Qué le vamos a poner? Armas de largo alcance. Y le vamos a poner la Yeoge y la Gouya. Me está dando calor. ¿Me puedo sacar el pantalón en directo? ¿Me puedo sacar el pantalón en directo? ¿Qué tal si hacemos directos de Fede en directo para adultos? ¿A usted le gusta la gila de eso? ¿Saben dónde podemos hacer eso? En la plataforma morada. La plataforma morada. Ojo que está. Y la Britney Spears, loco. Me dijeron que la Britney Spears está pegando. Vamos a probar Britney Spears. Yo sé que le gusta la gente, pero que ustedes no se van a los otros canales. Eso es lo que pasa. Yo puedo hablar mucho, pero ustedes no se pasan al otro canal o a Twitch. Si no, hacemos directo a la noche, mostramos perfiles de cosas y... Pero ustedes son vagos. Vienen por War Robot nomás. Entonces, sé. No hay una Britney Spears media, ¿no? No hay una Britney Spears media. Bueno, deja nomás. El gato con botas. No, y tampoco he estado viendo las últimas pelis de... Y la batalla. No vi muchas pelis de Pixar y todo eso. Me canso. ¿Me saco el pantalón? No, me remango. ¡Ay! ¡Vamos! Everybody get now. Vamos. Me va a dar más el será. ¿Qué pusieron? ¿Qué están haciendo? Ahora la gente se suscribe. Bienvenidos a la suscripción de Fede en directo. Soy una bailarina. Adentro, Limugi. Tengo una mezcla de Britney Spears con coso. Bien, Abraham, con una palabra que enorgullecería a la madre Teresa. ¿Cómo recupero mi cuenta de Game Room desde el 2017 que no juego? No, de Game Room no, de War Robots. La cuenta no es de Game Room. La cuenta es de War Robot y está ligada a tu cuenta de Google Play. Simplemente tenés que ingresar a Google Play con tu cuenta original, con la cual jugabas. Es decir, con tu correo electrónico que usabas en el 2019. Sí, en el 2017, perdón. Entras ahí y ya está. Abrís Google Play, o sea, abrís tu celular, inicias la sesión de Google con el mail del 2017. Usaste otro mail, bueno, tata la bola. Necesitas saber cuál es tu correo electrónico. En tu correo electrónico está toda, o sea, tu correo electrónico es tu identidad dentro de Google. Si no te acordás de tu correo electrónico, nadie puede saber quién eras vos. Y si puedes saber quién, no puede corroborar que sea vos. Porque no hay un documento. Hay un correo electrónico y una contraseña. Y si no te la acordás, tendrías que hablar con el servicio técnico de Google y decir yo tenía esto. Y te va a decir, ¿cómo te llamaba? Soy tal. Y que cualquiera pueda hacerse pasar por vos y decir que pidió. Así que espero que tengas tu correo electrónico antiguo y vuelvas a entrar. Y puedas obviamente rescatar no solo la cuenta de War Robot, sino todas. De cualquier juego que hayas jugado con esa cuenta Google. Bueno, el servicio técnico de Google se tomará en descanso. Por un momento me asusté. Ulises, hermano, like, maestro del far... Oh, my God, no, baby. Estaba anclado a Facebook. Bueno, volvemos a lo mismo. Vos no podés jugar War Robot sin una cuenta Google. ¿Por qué? Porque War Robot está dentro de la tienda de Android que se maneja con la cuenta de Google. Diferente sería de iOS, que necesita la cuenta de Apple. O sea, quiero que entiendan la diferencia de las cosas. Una cosa es Google, una cosa es Facebook y una cosa es War Robot. War Robot se suscribe a la tienda del Marketplace de Google, que se llama Google Play Store, que funciona dentro del sistema operativo Android. ¿Sí? Entonces, vos entraste a War Robot a través de Google, linkeando tu cuenta de Facebook a War Robot. Ahora bien,
si vos estabas utilizando el sistema de WarRobot de Facebook Gaming, ¿cómo que se llamaba ese sistema? El de Facebook Raw, ¿cómo que se llama? Hasta luego, espero hagas directo enfadado, cara con el ceño ligeramente frustrado. Grande Rodri, tal vez esta noche seguimos con Valken, querido. Boca abierta, sonrisa. Bueno, meca. Grande Rodri. Boca abierta, rodilla en el piso. ¿Se entiende? Entonces, si vos estás hablando de... Ah, perdón, me he confundido, perdón. Me dijiste Game Room y yo me confundí de Game Loop. Perdón, me retracto. Perdiste la cuenta. Game Room dejó de ofrecer sus servicios hace 3 años. Todas las personas que no mudaban su cuenta a Steam o MyGames perdían su cuenta. Lo avisamos con meses de antelación y encima... Aún así, gente, no... Bueno, en tu caso capaz que te enteraste ahora, pero ya hace años Facebook Game Room dejó de ofrecer sus servicios y gracias a eso todos los juegos, inclusive WarRobot, perdía su continuidad, no tenían dónde y toda la gente perdía su progreso. Entonces WarRobot inició algo que se llamó la migración a 2 plataformas, de Facebook Game Room a Steam o a MyGames, a cualquiera de las dos. Si vos te mudabas a MyGames, te daban 500 de oro y te daban bastante meses para que te cambies. Resulta que aún así, cuando pasaron los meses, creo que dejaron un tiempito más para la gente que no se avivó. Después de ese tiempo de no vuelta atrás, de no retorno, todas las cuentas fueron eliminadas porque Facebook Game Room dejó de existir gracias al señor Mark Zuckerberg, que le mando un saludo. No sé si fue por él, pero bueno, la perdiste, maestro. Qué lamentable. O sea, la cuenta debe existir en el sentido de que si yo voy y te tengo en mi clan, por ejemplo, y estás, pero el acceso a esa cuenta ya es imposible porque se accedía con ciertas credenciales que ya no existen. Y si existiesen, no hay algo que te ligue a vos a eso. Nadie sabe que es tuya realmente. Que vos digas, no, es mía. Cualquiera puede decir, son míos esos Bitcoin. Claro. F en el chat por nuestro amigo que perdió su cuenta del 2017. Que te digo la verdad, no importa. Es mejor que tengas una cuenta ahora que todo lo que tenía en el 2017, porque cualquier cosa del 2017, sacarla acá, es mejor borrarla. Así que es mejor hacerte una cuenta ahora y obtener robot gratis, mucho dinero, platino y un montón de cosas gratis, que tener una cuenta antigua que realmente no sirve. Del 2017 al 2023, no te hagas problema. Lo que sí te vas a lamentar, pero haz de cuenta que lo abrís ahora y no vas a poder hacer una partida con nada. Así que abrite otra cuenta, participa en los sorteos y toda la gilada. Sale y Mugi en este mapa que puede ser impactante. Apoyo de idea de Elon. Yo es que no entiendo. Voy a hacer algo. Voy a ir al medio. A ver si esta gente es inteligente. Aprovecho el buff. Caigo justo. Caigo mal. Caigo demasiado adelante y ya me vieron. ¿Alguien vendrá en mi teletransporte? Bueno, lo puse arriba. No, Rodrigo, este es un canal para el Papa Vaticano. ¿De qué sirve este robot si no es para hacerse matar? Este es un robot para ir a la farmacia, te digo ya, desde ya te digo. Un robot que seas invisible y nada más. Salir invisible, disparar y volver. A este le quedarían bien las explosivas. Le quedarían bien las explosivas. Me parece que lo vamos a equipar con la Scorcher y todo eso. ¿Para qué quiero leer? Tenía las hidras. No sirve. Yo también tenía hidras. Yo tenía las hidras en Fujin. Pero bueno, No pasa nada, la verdad. Lo que sí, bueno, pasó eso. Hubo mucho revuelo con eso porque gente tenía juegos ahí y se enteró después. No entiende nada. Bueno, lo descontinuaron. ¡Vamos! Te mandaron feliz cumple en Clash. Hoy estuve jugando poco Clash Royale. Me he tomado unas mini vacaciones de 4 días. Creo que... ¿Cuál fue el último directo? ¿El viernes? Creo que el viernes fue mi último directo. Es cierto que sí, bueno, subí video y todo lo coso, pero... Sábado no jugué, me fui a dormir temprano. Pasa que ahora ya estoy entrenando ya más puntualmente y ya llego fusilado. Entonces la cabeza...
pesa la cabeza y hay que descansar también, no puedo dormir a cualquier hora. Con decirte que todavía no me vi entero el capítulo de The Last of Us que adelantaron por el Super Bowl. Todavía. Todavía cantamos, todavía seguimos, todavía volamos, people. Y esta noche no sé si habrá Valheim, porque recuerden que necesitamos estar con la Enigua. Ya estamos en la recta final de terminar ese juego. Y estuve viendo unos juegos hoy. Estuve viendo unos juegardi, así que hay que haber preparation. Capaz que vamos a entrar con Core Keeper. Con Core Keeper va a ser una serie muy linda. Y ya tener completa la serie de Valheim hasta su nueva actualización. Para que la gente disfrute la serie de Valheim. Del principio al final. Con todos los troleos, con todas las cosas. Estamos hablando de capítulo de 5 horas. O sea, estamos hablando de una serie tranquilamente adaptable a Netflix. HBO Plus. Sí. Le mando un saludito a mis amigos de Amazon, que si quieren hacemos contrato y le vendo la serie. Bastante obra de alta calidad. Lenguaje vulgar. Escenas para mayores. Bueno, no hay escenas para mayores. Yo me fui cuando salieron los pilotos del Titán. Uf. Bueno, no viste lo de los drones, que ahora los van a quitar. Imagínate que alguien entra y no vivió un montón de cosas. Y cuando vuelve está todo igual, porque quitaron todo. O sea, pusieron algo que lo quitaron. ¿Se acuerdan Rey de la Colina? ¿Quién se acuerda de Rey de la Colina? Muy poca gente hace un año que juega y no sabe qué es eso, porque lo quitaron. Rey de la Colina era un modo de juego parecido al Bacon Rush, que se activaba una sola baliza. Me parecía bastante bueno, pero la gente solamente quería matarse. Entonces no lo usaban y lo descontinuaron y no lo pusieron nunca más. Entonces, durante el mapa se activaba una baliza. Entonces todos iban corriendo a conquistarla. El que la conquistaba la mayor parte del tiempo sumaba puntos. Y después la baliza se apagaba y se prendía otra baliza en otro lado. Y todos iban, los dos equipos, intentando conquistar y pelearse por esa baliza. Estaba buenísimo. Pero en su momento la gente no lo aprovechó ni nada, entendiendo que en esa época no había módulos, no había pilotos, no había drones, no había naves, no había titanes, no había absolutamente... ¿No había titanes? Bueno, creo que no había nada. Y no, la gente prefirió usar siguió dominio y esto que el otro, y nada más. Y lo quitaron. Imagínate ahora todos peleando por una baliza. Una se prende acá, se apaga, se prende en la otra punta, todos corriendo, tirando orbitales, los drones. Sería un kill. Estaría bueno ese modo ahora. Sobre todo por los titanes. Sería un lío, un titán allá. Te cambian la baliza a la otra punta. Sale un robotito que vuela y te conquista la baliza. Nada. Acá tenemos la Imperia. Uno de los mejores nombres para los robots. ¿Por qué me dejan ciego? Ah, no me dejó ciego. Me dejó turuleco. Invader es tu nombre. Con escudo te responde. Bueno, desapareció eso. Desapareció arena también. Yo jugué en la cuenta vieja que también se me perdió. Pero chicos, a ustedes no se les pierde la cabeza porque la tienen pegada al cuerpo. ¿Cómo que la perdieron? Un poquito más de coso, de ánimo. Empecemos a cuidar las cosas, chicos. Empecemos a cuidar las cosas. Ay, Dios. Un día se te va a perder un coso. Un video con... No, dejen de perder. Gracias, Fede. Hoy es mi cumpleaños. Maximiliano, ¿hoy es cumpleaños? ¿En serio? Necesito ver la fecha de nacimiento del documento en Discord. Obviamente, recorta la foto. No vayas a mandar tu número de documento a Telegram. Tengo que confirmar eso porque cumplen año todos los días. Feliz cumpleaños, Maxi, pero igual yo no me fío. Acá cada vez que prendo directo hay 7, 8, 9 cumpleaños. Y el mío, por supuesto. Apenas me entero del directo. Chequea de nuevo la app de YouTube. Activa, desactiva, pone campanita con todas. No es solamente un clic en la campana, son dos clics. Es tocarla, se despliega el menú y ahí sale una campana especial que dice todas las notificaciones. Comentar, está bien que en un directo es diferente, pero comentar las publicaciones y todo hace cargar el algoritmo, chicos. Si no, se pierden las cosas. A mí no me gusta que se pierdan las cosas porque que se la pierda a alguien que le interesa nada. Bueno, no me importa.
pero alguien que es conocido, está en el chat, los chicos se conocen, y digan, che, ¿no me notificó el directo? No es YouTube, son las preferencias que hemos puesto, y bueno, está bien que no te vas a poner todo el día a configurar qué es lo que te manda, que no, pero si es un contenido que te gusta, estaría feo que te pierdas. A mí me molesta que me notifiquen de un directo y cuando entro, ¡uy, mortal! Este directo ha empezado hace 25 minutos. No, no, porque después es un lío verlo en diferido, 25 minutos, oh, es una embole. Pero bueno, chicos, es lo que hay, es lo que hay. ¿Por qué me disparan todos a mí? Chao, cállate. Se tiene que salir porque te iba a comer el orbital, ¿eh? Te iba a comer el orbital, ¿eh? Hay un lag en Warrobot. ¡Hola! ¡Yo soy tu padre! ¡Chao! Mira, mira, mira este, 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 mira este. ¡Orbital! ¡Hola! ¿Cómo no muere? Tremendo. Gastó mis balas. Fe, también es mi cumpleaños. Saludito a Luca y feliz cumpleaños. Che, vamos a hacer un gran feliz cumpleaños para todos. Para la otra, avísame por privado. Yo te digo, lo de YouTube, todos los días cambian, ¿eh? Activen la notificación, entren manualmente. Lo mejor que pueden hacer, cada vez que entran a YouTube, escribir lo que quieren ver y ya está. Con que escribas un par de veces en el buscador, ya te deberían después salir, por lo menos durante una semana, mis videos. Mis directos y todo. Que lo escribas manualmente... es bastante información para el algoritmo que diga a este tipo le interesa tal cosa porque escribió manualmente Fede en directo. ¿Qué es así, chico? Hoy estuve hablando con gente de Google y te digo que he descubierto más cosas yo que los mismos cosas. Es más, me dijeron, che, podés hacer la... no la denuncia, o sea, vos podés mostrar que hay error en la plataforma y todo para que la arreglen. Hay tanto chanchullo. Mucho titán luchador, ¿eh? Me gusta dispararle a esos gordos. Este viene con la verganza, este. Este viene con la venganza. ¿Qué le pasará? Mire, titán, el titán, toma. Lo peor que puede hacer un luchador es saltar en vertical. No, 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 no queremos, no, sentar huecas como las divinas. Para el otro avisame, yo busco viejo sabroso y fe. No, salí a comprar comida y regresé. Chao, encima eliminan el mensaje, qué bárbaro. Hola, Sergito, querido, ¿cómo están? ¿Los chicos qué están haciendo esto ahora? Mirá que mis directos son ahora son a la tarde. ¿Qué hace la gente? ¿Y a la noche? ¿Qué hay que hacer a la noche? Hay poca gente, hay gente que está trabajando ahora. Hay gente que está trabajando. ¡Wow! ¡Victorio en tu coro! Voy a abrir momentáneamente el celular. 15, 21 horas. Y tengo 1, 1, 1. Y un mensaje. Y otro mensaje. Y un texto a voz. Un voz de un mensaje de texto. Tunga, emoji, tiki. Tiki, mensaje de que después piki. Y este no lo voy a responder. ¡Chao! Victoria Turito. Yo estoy trabajando mientras veo... Así debe ser. Feliz cumpleaños, Maxi. Switch. Salí a comprar mi comida y regresé y entró al directo y estaba como 10 minutos viendo el directo atrasado. Ah, también les digo. Préstate, yo les tengo que explicar cómo funciona el internet, que ustedes no saben. Ay, Fede, no lo saben. Cuando usted ve un directo, un partido de fútbol, un directo acá, y el directo es largo, ponle que son 2 horas, 1 hora, usted empieza a ver, primero que hay un mini retardo de lo que se conecta a su internet, al servidor y a Google, pero son mini segundos. Yo no tengo retardo, yo tengo, no sé si 3 segundos, pero básicamente no tengo retardo. Pero a medida que usted está mirando el directo y el directo se está creando, o sea, yo estoy ahora hablando en la vida real y usted está viendo, ese tiempo se va incrementando de a poquito. Si el directo es de 5 horas, tal vez usted tenga retraso hasta de 1 minuto o 10 segundos o de... depende. Aunque usted lo vea todo seguido,
el tiempo como que se desfasa. ¿Por qué? Por algunos mini cambios en cosas. Pero usted lo puede estar viendo directo. Y capaz que vos todavía estás viendo. Chao, nos vemos hasta el próximo video. Y el directo terminó hace un minuto. Por ejemplo. Y en el chat te das cuenta. Pero como son cosas separadas, uno lo engloba en el cerebro y no pasa nada. Pero vos apretas el botón. ¿Viste donde dice directo? Apreta directo, debería actualizar. O actualizar la página y te saltaste. Pero bueno, la idea es que no se pierda ninguna parte. Por eso lo hace YouTube así, va comprimiendo las cosas. Para que vos veas fluido. Independientemente que esté en directo o no, unos segundos no cambia nada. Si sos espectador, vos querés ver el partido entero, no querés que te pegue. Echa el corner, no, quiero ver en vivo. Y ya te perdiste el gol. Lo que te importa es ver esa parte, pero querías verlo en vivo. Ayer me pasó, me perdí el gol anulado, el segundo gol anulado de Mbappé por tirarle vivo. Y dice, le anularon el gol. Digo, sí, el gol que estaba offside. Y después puedo hacer una repetición. Y este otro gol, me lo perdí por actualizar la página. Bueno, siguiente. Y Mugi Dasco. Hola, Lil. Febo, ¿mirás Gran Hermano? No, hace... no sé si una década que no veo televisión. Literal. Pero sé, gracias a las redes sociales, que hay un Gran Hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Está bueno? ¿Está bastante zarpado? ¿No muestran nada? ¿Qué hacen? ¿Vale la pena conseguir el Angler? La respuesta definitiva es sí. Cuanto antes, mejor. Sí, cuanto antes, mejor. ¿Me dice si el volumen está bien? El de mi voz y el de todo. Mira el Mars. Mira el Mars, loco. Las armas están... ¿Cómo nerfearon la Finder, loco? ¿Por qué la nerfearon? No, está muy mal la Finder. Se acaba de pasar, dijiste que eran 15 y 21 y eran 15 y 22. ¡Grande, el demonio Black! Bienvenido, querido. Tenés que verte todos los videos de Fede en directo, papá. Están totalmente nerfeadas estas armas. Ey, esto de escudo y escudo se va a acabar. Se va a acabar. Se va a acabar, se va a acabar. Te va a durar más la batería del celular. De tanta cosa violeta, tanta cosa. Basta. Yo la verdad necesitaba el módulo Executioner, que era muy divertido. Pero bueno, la gente se hizo mesera sin bandeja y ya empezó a... El modo Executioner no, ay. Yo era el único en toda la comunidad. Yo creo que en la comunidad global, inclusive comunidad de habla inglesa, el único que quería el Executioner. Todos los demás, toda la gente que coso, estaba en contra del Executioner. ¿Eso sabe lo que es? Esto, miedo. Miedo, que te maten de un tiro. Eso es miedo. Entonces le llenaron la cabeza a la gente de coso, y Guarro lo quiso sacar. Ah, pero te gusta que te tiren 50.000 escudos y te maten. Y no lo puedas matar. Ah, claro, es diferente a que te maten de un tiro. El miedo no es sonso, pero el que tiene miedo lo es. Wow, Federico, eres un gran piloto de Anider. No me tires. El nerfeadito es... Bueno. No me pude mover. No sé por qué. ¿Cómo me puede paralizar un Harpy? No lo sabemos. Porque también te paralizan las armas de titanes. Sin ningún contexto, sin ninguna solución de nada. Te paralizan, te suprime un Harpy. Decime qué puede tener el Harpy para que suprime. No puede tener ni dron, no puede. No. Porque es supresión instantánea. Y paralización instantánea. No es que va cargando. No va cargando nada. No, ve, me suprime. ¿Quién me suprime las armas? ¿Quién me suprime las armas? ¿Un Muromet? ¿Cómo me va a suprimir un Muromet? ¿Con qué? Si no tiene piloto, no tiene... ¿Qué? Te voy a disparar lo mismo porque sos un tonto. Chao. Vaya. Vaya con su Harpy. Sigue siendo... El Harpy está siguiendo los pasos del escorpión. El escorpión fue nerfeado y todo, pero siguió siendo castrocito para aquellos que lo usan. Porque claro, después del nerfeo, la forma de utilizar el robot, que ya era sucia, tiene que ser más sucia todavía para suplementar al nerfeo, claro. O sea, vos usabas el escorpión de una forma sucia y el Harpy de una forma asquerosa. Después del nerfeo lo tenés que usar de otra forma, peor todavía, para ser más asqueroso. Sí, definitivamente.
No, el Angler le van a meter un nerfeado. No puede tener tanta invisibilidad, loco. Tanto, tanto tiempo, viejo. Y obviamente... Ah, me están tirando un titán allá. Ah, no. Me estaba defendiendo. ¿Por qué me destruyó tanto? Sarimugi. Fede, ¿puedo subir mis lanternas? No, porque son armas de titanes y las armas de titanes no tienen MK3. Simplemente tienen 25 niveles. ¿Cómo se nota que no juegan Warrobo, chicos? Yo no puedo estar explicándole todo. ¿Cómo se nota que no juegan Warrobo? Fede, ¿puedo utilizar Mbappé para el Hangar 5? Fede, ¿puedo abrir 5 cofres, 5 sobres para...? No, están confundidos de juego. Ay, 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 esto nene. Vamos a ver si este tipo se da cuenta y se mete en mi teletransporte. Oh, tiene vista invisible. Chao y movie, nerfeado. ¿A qué distancia? Me puede disparar por cualquier lado del mapa. Y a Angla le va a pasar lo mismo que al Hao Jun. Muy posiblemente. Es que no puede... Miren esto. 8 segundos, dice. Es una barbaridad. No, y hasta 9, ¿eh? Y si tengo Phase Shift... Y carga de nuevo en 8 segundos. No, no, no. Esto no, no está bien, loco. No, 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 no. Esto no está bien, chicos. No, no, no. Tiene miedo. Ah, sí, es invisible, bien. Igual a mí no me gusta jugar mucho con este, por eso me voy directamente. No me gusta ese estilo de juego. Se me están apretando bien los testículos. ¡Ah! Mándalo al disco, Fede. Ahí nos abrimos los ojos, que abrimos el intelecto. Mándalos al disco. ¿Qué mande qué? Fede, unos consejos para subir de liga. No subas. Hola, Fede, ¿cómo estás? Es como que diga, Fede, unos consejos para ir a prisión. No vayas a prisión. Querés las causas, subís de liga, vas a enfrentarte a enemigos más fuertes, no vas a ganar muchas partidas, se te va a dificultar y eventualmente vas a perder. Y perder no partidas, sino tiempo de juego. Y te vas a frustrar porque tus robots no van a servir mucho. Así que subir de liga, como yo ya lo expliqué en un video donde explico todas las cosas de como consejos, subir de liga es un apartado de Warrobot que es antiguo y no tiene ningún beneficio en lo absoluto. Es mejor jugar en una liga donde te sientas bien, donde ganes, donde el progreso sea continuo y no subir rápido de liga y no tiene... ¿Qué premio te dan por subir rápido de liga? ¿Una moneda? ¿Cuál es lo wow de subir de liga? Es como que quiero ser adulto rápido, de chiquito. Jugaba, dormía, veía dibujitos, jugaba, dormía, veía, después de grande te pagas impuestos, te duele la articulación. ¿Para qué querés? ¿Me entendés? No tiene sentido. Cuando arreglen y le pongan un decorado mejor y uno diga, che, ahora subir de liga, vale. Ahora me gusta, quiero subir de liga porque el subir de liga me da ciertas cosas, me da cierta facilidad. Al contrario, subir de liga te da solamente dificultades. Adriancito Gaming, 15 meses, deja de fumar, por favor. Hola Fede, ¿cómo estás? Ya llegó el más ordinario. Seguimos con Federica. La venta de leche en polvo, chico. 50 cintura de la ganancia, Fede. ¡No! 70-30 te dejo. O nada. 80-20. Ay, Dios. Yo sé que les pueden captar la mente con las estrategias de marketing, porque para eso sirven. Pero es que subir de liga simplemente está en tu mente. ¿Para qué querés subir de liga? ¿Para qué querés? ¡Ay, quiero terminar la secundaria! ¿Para qué querés? ¿Para que te manden a labura? ¿Para que te empiecen a decir, dale, nene? No, no. Quédate en tu coso, sé inteligente. La gente vieja quiere volver a ser joven. Dice, ojalá fuera cuando era chico. Me llamaba mi mamá a tomar la leche. Las tardes eran lindas. En la escuela tirábamos piedra, jugábamos la bombucha, corría y no me dolía nada. Estaba despierto toda la noche. Ah, después de grande se duermen, le duele esto, tiene que ir al médico, tiene que pagar esto, lo borré. ¿Qué quiere? Tiene que ir a laburar, soportar a un jefe.
Entonces toda la gente quiere volver a ser niño. Bueno, en Guarrobo lo mismo. ¿Querés subir de liga? No tiene, por lo menos hasta ahora, no tiene sentido ni motivación alguna de subir de liga. Más allá de decir, hoy soy liga campeón. No sos campeón de nada. Estás rodeado de un montón de tipos que tienen los robots al palo y te rompen la cabeza apenas. O sea, nada. No hay diversión en las partidas tampoco. O sea, subir de liga. Para mí la mejor, las ligas más divertidas en donde podés pelear bien son diamante, experto. Ya maestro, ya te salen 70.000 tipos coreanos y fit. Chao. Pero diamante experto, las mejores partidas, bien peleada, bastante equilibrado, cada tanto, no siempre el matchmaking. Pero es una liga en donde te podés tomar todavía el gusto de, che, le voy a cambiar el arma a mi robot y salir a pelear. Y no necesariamente estar obligado de usar el arma que tenga más leveleada. Che, voy a cambiar de robot, voy a cambiar de titán, voy a probar esto. Andase eso en liga de cosas, te destruye. Si están todas el MK3. Con mil cosas. Y sin contar los hacks. Porque te crees que los hackers están en liga diamante. También. Pero es mejor reventarle a los que están arriba. Que tienen todo. A eso está lindo. Es como el ladrón. El ladrón. Guillermo Teller. ¿Quién era? Guillermo Teller, no. Harry Potter, el otro. Robin Hood. ¿A quién le robaba? A los pobres. No, le robaba a los ricos para darle a los pobres. Y ahora ese pobre que era rico también le robaba. ¿Me entendés? O sea, allá va el hacker. El hacker se disfruta reventándolo a los gordos. También a los flacos, pero ¿me entendés? Pero repito y redondeo, así hablamos de otra cosa. Hasta no tiene ninguna recompensa, ningún mérito que haya puesto War Robot como para que sea que vos digas, che, voy a subirle de liga porque subiendo de liga tengo esto. No, es lo mismo y más difícil. Entonces está todo solo en el subconsciente decir, ay, subo de liga, soy mejor. No, no son mejor. No son mejor. Va a tener partidas más chotas. Te va a costar obtener la recompensa, hacer las tareas. Fede, ¿viste que le iban a agregar una nueva moneda a los drones e iban a sacar microchip a cambio de moneda? ¡Smiler! ¿Hace cuánto que no ve los videos de Fede en directo? ¡Al fondo! Sí, señor, estuvimos hablando en dos videos al respecto. Y en un directo, si no me equivoco. Dos videos al respecto y en un directo. Contando sobre eso, pasate a ver el video Adiós Drones y todo eso. Y eso lo tienen que implementar ahora que termine este evento, calculo. Eso también es malo porque te quedas en tu zona de confort. No es zona de confort. Chicos, ¿cómo se nota que ven videos de crecimiento personal en YouTube? La zona de confort es un concepto que a nivel psicológico refiere a cierto grupo de características. Características que refieren a la actitud de una persona. ¿Sí? A la actitud de una persona a no crecer. A no desarrollarse. ¿Sí? La zona de confort es, por ejemplo, no, yo hasta acá estoy bien. No, es muy difícil. No, no quiero leer. Es una zona de confort que no permite que vos te desarrolles. Acá en War Robot, yo sabés que lo pensé. Cuando yo dije zona o dije la palabra confort, yo dije automáticamente se le va a agarrar un sweet drop en la cabeza y van a relacionar con otra información que tenga lo mismo. Su cerebro funciona así. Cuando yo dije zona de coso, dijeron, zona de confort. ¿En qué otro lugar de su mente hay zona de confort? O sea, esa palabra clave. En algún video de crecimiento personal y pelotudez. En realidad, eso es un concepto. En War Robot, lo que yo estoy explicando de la liga, no estamos hablando de zona de confort. No hay zona de confort en War Robot. La zona de confort en War Robot no existe porque no está hablando de un desarrollo de nada. Es un juego que está diseñado para que vos tengas un progreso del juego. No podés estancarte nunca. Ahora van a decir estancarte. Estancarte, la gente lo va a ver, en que no avanza. ¿Avanza qué? ¿Querés llegar a Liga Campeón? Vos tenés que ver el aspecto completo. Vos arrancas a jugar y tenés ciertos objetivos. ¿Propios? No. Así que no es zona de confort. Objetivos del juego. En desbloquear los drones al nivel 25. Desbloquear los titanes. Entonces, cuando vos entras al juego, tenés ciertas tareas. Y es ir desbloqueando las diferentes áreas que están bloqueadas, ir subiendo de nivel. Pero claro, vos todavía no sabes que subir de nivel de tu propio piloto, o sea, vos mismo, no sirve de nada, porque llegas a nivel 30 y
¿qué es? No sirve de nada. O sea, desbloquear los drones, desbloquear las naves, comprar esto, desbloquear el taller, desbloquear el mercado, son mini tasks en el juego que hacen que vos a nivel subconsciente o subliminal digas, tengo que lograr esta meta. Cuando lo logras la meta, la tenés y ya está. No existe zona de confort en WarRobot. Yo sabía que lo iban a mezclar. ¿Cómo conozco sus mentes? La zona de confort es en la vida personal, donde una persona está toda gorda, obesa, y quiere algo, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque tiene creencias limitantes, porque bla, bla, bla. Entonces se queda en la zona de confort, porque tiene miedo de crear un desarrollo a aquella cosa que quiere, pero no lo hace porque prefiere estar así, en la mierda, en la zona de confort. En cambio, en WarRobot no existe eso, porque obviamente es un juego y el desarrollo es en cierta forma lineal. Tenés que llegar al nivel 25 para desbloquear los titanes. ¿Y después qué hay? Desbloquear los titanes, comprarte un titán, ponerle el arma, levelear el arma, levelear el coso. Pero para levelear necesitas ganar plata. ¿Y cómo gano plata? Jugando partidas y ganando. ¿Y cómo gano? Con estas tareas, conquistar robas. Entonces todo se va uniendo en una cosa para que vos cumplas un objetivo. No existe zona de confort en el videojuego. En la vida, es un concepto de no diría del conductismo, un concepto del desarrollo, pero por Dios, chicos, vayan a la escuela y dejen de ver YouTube, me cago en la puta madre. Subir de liga no tiene sentido. Si vos querés subir de liga, allá vos. Andá a subir de liga y sufra. Y sufra, no vas a tener una buena partida. El objetivo más allá, dentro del juego, el objetivo de los videojuegos es brindarte una experiencia, algún reto. Bueno, también diferente por cada juego, pero ¿qué partidas te gustan más? ¿Las que destruís todo coso? ¿Las que te destruyen a vos automáticamente? ¿Las que no puedes hacer nada? ¿Las que te matan al toque? ¿Las que tu compañero te abandonan? ¿O esas partidas en donde la partidita está más batallada, dura casi todo, ganás sobre la hora? ¿O partidas que mataste muchos, no es tan abuso, pero siempre hubo ventaja de tu lado? Esas partidas son lindas, no las partidas que salen volando todo y te matan. ¿Quién quiere vivir eso? Eso no tiene nada de confort. Eso no tiene nada de confort si hablamos del confort. Las partidas lindas que te gustan son esas partidas medianamente equilibradas y medianamente competitivas. Cosa que no existe en Liga Alta. No existe eso. En Liga Alta es pum, 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 pum. El que tiene el botón más rápido, el que tiene el arma más fuerte, explota todo. El que tira la bomba más grande, destruye todo. Entonces, el juego de videojuego, el objetivo que tiene es permanecer entretenida a la persona que lo juega. Eso no es un entretenimiento muy lindo. Te agarro el celular y lo tiro a la miércoles y no puedo disparar a nada, me matan siempre. No, ya si sí te quedaría y tiras una partida más cuando, hey loco, ganamos. Hey loco, estoy en escuadrón y estamos ganando. Hey loco, mira qué partidas fáciles que nos están saliendo. Ahí sí te quedas y pasas más tiempo en la plataforma, pasas más tiempo en el juego y avanzás y tenés tiempo de calidad y obtenés cosas. Ahí sí. Eso en ligas altas no lo podéis hacer porque el nivel de competencia que hay ahí te sobrepasa, porque ahí hay gente que tiene todas las cosas nuevas al palo, porque obviamente la Liga Campeón está destinada práctica y pura y exclusivamente para gente que pone plata en el juego y obtiene las cosas a través del pago. Vos querés competir contra esa gente que corre en Ferrari con la bicicleta con la cadena caída y las ruedas desinfladas. Creo que va a ser un estrés tremendo. Entonces, pónganse a pensar fuera de la caja, por favor. El subir de liga deberían regalar bot, deberían poner algo, no sé qué, que motive a la gente, más allá del subir de liga porque sí, que te dé un beneficio por el cual vos digas, che, además de todas las tareas que tengo, me gustaría subir de liga porque... porque desbloqueo algo, porque obtengo tal beneficio, porque me permite mejorar. Mirá esta idea, se la doy a Pixonic, pagame después en rublos, en dólares. Me desbloquearía la posibilidad de hacer dos mejoras continuas. Si llego a Liga Maestro, se me activa la posibilidad de hacer dos mejoras continuas. Ahora, si yo bajo de Liga, chao, no puedo mejorar dos veces. Eso sería una buena motivación. La gente que está de Maestro en adelante puede mejorar. Hacer dos mejoras de equipo continuas. Los que no, no. Entonces ahí vos dirías, che, me quiero quedar arriba en Liga Maestro porque puedo mejorar mi set más rápido. Entonces ahí ya sí te gusta. Ya ahí hay un objetivo y un interés por el cual decís, che, quiero subir de liga,
Sé que es más difícil de todo, pero me da un beneficio que a mí me sirve. Puedo mejorar mis bots. De manera, mis bots, mis drones, lo que, lo, bueno, las armas, lo que vos quieras. Por tirar un ejemplo, tampoco es tan complicado poner un beneficio. Entonces ahí sí, poner 30.000 ligas, porque sí, por solamente tener una marca acá que diga, este es Liga Campeón, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? ¿Te da acceso VIP al boliche? Soy Liga, ¡oh! Yo soy Liga Campeón. ¿Y cómo has hecho? Porque tengo 100.000 de poder. ¿Y por qué he elegido a los ron? ¿De qué te sirve? De estatus de nada, porque no te da ningún beneficio. Entonces, hasta que arreglen eso, subir o bajar de liga, lo único que va a alterar es el matchmaking. Nada más. Nada más. Y para la experiencia del jugador que quiere hacer las tareas, subir los cosos del nivel, hacer los eventos y todo, necesita estar en un lugar en donde pueda pelear, no que te maten todo el tiempo. Imagínate que tenés que capturar baliza, que no podés hacer kill, no podés hacer nada, porque ya te lo mata el otro y vos no tenés suficiente arma para matar a un titán. Necesitas estar en un lugar en donde puedas cumplir las tareas. Esto es tan simple como eso. Y tiene recursos. El Fede tiene buenos robots, pero él no los sube porque sabe lo que le espera en campeón. Pero es que no tiene nada que ver eso. ¿Por qué? Yo la verdad, a veces creo que o le faltan neuronas porque ya no lo hacen de troll. Que vos tengas todo al palo no significa que vayas a Liga Campeón. Porque lo que hace que vos vayas a Liga Champion es la cantidad de puntos que ganas por cada partida. Vos podés ganar con hacks, podés ganar porque el otro se dejó perder, podés ganar por un montón de causas. Lo lógico sería que ganes en las condiciones en donde el otro equipo jugó bien y vos ganaste, entonces te dieron los puntos. Los puntos hacen que vos estés en Liga Alta. Vos podés tener todo MK3 y estar en Liga Diamante o en Liga Maestro y tener todo MK3. ¿Qué tiene que ver? Hay gente que está en Liga Campeón y no necesariamente tiene todo el palo. Pasa que ustedes tienen una mente de pescado y creen que porque tiene un auto es millonario. Capaz que el auto es del tío. Capaz que tiene plata y todo porque es hijo de papá. Vos no sabés eso. Pero ustedes hacen la relación. Ah, no. Si cuesta $100 es porque debe ser bueno. Pero que yo, chico, en serio, yo no sé cómo a ustedes no le da miedo salir a la calle y volver vivo. Volver costo, ¿me entiendes? No tiene nada, y yo lo expliqué mil veces, los niveles de las cosas no tienen nada que ver. Y a mí no es que me hagan cagar en Liga Campeón, a mí me hacen cagar en cualquier liga. Con una partida que salga mal, me rompen el culo. Si yo tengo Seraf MK3 y cosas y te lo matan con dos tiros. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, entiendo que no todo el mundo tiene un cerebro desarrollado y cree que como se tiró del segundo piso Superman en la película y voló, vos también tenés que te tiraste y vas a volar. Bueno, hacen asociaciones muy peligrosas, ¿eh? Yo la verdad es que, Dios mío. Encima me quiere, utiliza la falacia de atacarme a mí. En vez de atacar el argumento y argumentar, hace la falacia de atacar al orador. Es decir, porque a vos te da miedo, entonces significa que eso es una falacia. Pero no saben ningún estilo de falacia ustedes, porque no estudian, no van a la escuela y están pelotudeando, esperando que alguien les dé la respuesta de cómo triunfar en la vida o cómo ganar cosas en Warrobot en un videito de YouTube. La verdad, están totalmente equivocados. La verdad. El señor, pero siempre el MK2 te suben a maestro. Solo así disfrutemos el juego. Si no lees lo que puse arriba, no vas a entender el contexto, papu. No. ¿Para qué se nos sirve el evento de verdad? Te entiendo, amigo. Solo así, ¿no? Maximiliano, ¿eres tanker? No sé. El contexto es que están diciendo cualquier pelotudez. El contexto está. ¿Saben qué? Suban de liga, compren el último robot y leveléenlo, gasten los tokens y después me cuentan cómo les va. Ya está. No me pregunten a mí y hagan lo que se les viene, pero lo que ustedes creen, que ya bastante bien, que muy bien que han llegado a donde están con la forma de pensar que tienen. Y no me pregunten a mí y ya está. No me hagan caso. Hagan lo que ustedes crean. Y después me cuentan, agarren el Imugi, agarren todos los robots, mejorenlo, gástense, jueguen poco, a ver si llega, jueguen pocas horas, olvídense las claves de las cuentas, pongan lo que les dice alguien y me cuentan cómo les va.
Me cuentan, van a vivir en un puto ciclo de que, ay, me robaron, me nerfearon. Van a vivir en un ciclo. Crean lo que ustedes crean y ya, ya bastante bien les va y ya está. Y no me digan nada. O sea, es que yo no entiendo. Porque me preguntan a mí, le digo la posta, que es dura, y no les gusta. Bueno, no, yo no les voy a mentir. Yo sé que si yo les mintiera, estarían saltando y haciendo chileanita y diciendo, Feder es el mejor youtuber. Ay, porque les miento. Porque ustedes son hijos del diablo. El diablo es el padre de la mentira. Y ustedes se regozan en la mentira. Entonces, cuando viene alguien y les mienten, ustedes no saben que les mienten. Obvio, porque si no, no. Les mienten. Y ustedes, ¡ay, oh, genial! Te voy a hacer el promedio de creador de contenido. Hola, bienvenidos y buenas tardes. Yo soy Tapi Piripipipipi. Hola, ¿qué robot le puedo poner? ¿A qué le puedo poner al Fenrir? Bueno, ponele las Bluetooth, son las mejores armas. ¡Ay, genial, genial! Después sale, lo cogen. Y él no va a entender que era chamullo, que se lo decía para caerle bien al suscriptor y que no se vaya y se desuscriba. Era para decirle lo que él quería oír. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cierto que tengo que hacer dieta cuando yo dije, sí, tiene que tomar lechuga? ¡Ay, es justo lo que yo estaba pensando! Muchísimas gracias, me suscribo a tu canal y te voy a seguir siempre. ¡Mentira, gordo! Tenés que comer más si querés levantar pesa, tonto, pero no saben. Yo te digo eso y voy a decir, ay, no, no es lo que yo quería escuchar a nivel subconsciente. Entonces, equipen los robots que ustedes quieran, suban de liga, gasten los petes en cualquier arma, hagan lo que se encanta la chota y no me pregunten más nada a mí. Listo, a la bosta. Y me cuentan de acá a fin de año. No hagan enojar. ¿Qué piloto es bueno para el Angler? ¿Cuáles son los pilotos que tengo? Fede, pero la empresa tendría que ponerse... Es que no, es que Oscar... Y poner gente a atender a la... No, Oscar, no estás entendido. Oscar, el juego anda perfecto. War Robot es lo mejor, el éxito más grande de la historia de War Robot, de los 8 años que tiene. 7, van a cumplir 8. Este, Marcus, este es el piloto. Es lo mejor. Las decisiones que toma War Robot a nivel empresarial son espectaculares. Son geniales. Ganan millones de dólares. Pero como vos sos jugador, no tenés la más puta idea dónde está la oficina, cuántos trabajan, cuánto pagan, qué es lo que hacen, con quiénes están brillando ellos. Ah, pero como nosotros estamos ahí abajo, vemos, ay, me nerfearon el robot, Pixonic, deberías hacer un cambio, la gente se va a ir, qué mierda, se va a ir, están dando millones de dólares. Millones de gente se fueron de vacaciones y nos dejaron con el juego andando. Ah, y vos crees que está mal. No está mal. Creemos que está mal. Creemos que deberían las bolas. Los tipos la están levantando como pala porque han hecho un modelo de mercado adentro de un puto videojuego que por más que la gente grite y grite, sigue jugando, sigue comprando y se siguen llenando de plata. Así que es un modelo de negocio perfecto que pocos juegos logran. No hay rival para War Robot en Play Store. No hay otro juego de robots de 6 vs 6 online. Con el lag, con el nerfeo, con todo lo malo que tiene, sigue siendo el modelo perfecto que hoy por hoy, 2023, no tiene comparación. No hay nadie que le llegue a los tobillos a este puto juego. Nadie, jamás. Es el mejor modelo. Hay que entenderlo. Después, como jugador, podrás decir, no me gusta esto, yo soy zurdo y quiero usar los controles al revés, yo pago y no me dieron el robot y me lo nerfearon. Ese es otro tema. Y eso está específicamente puesto. Y gracias a eso, ganan millones y millones y millones y millones de dólares. Vayan y pásense por el boletín de la empresa de Pixonic. Es más, han hecho otro juego para PC, así que tenés que contratar más gente para ese estudio para diseñar otro juego. O sea, los tipos están creciendo, mientras nosotros creemos que porque vimos que el orbital se tilda, hoy la gente va a dejar de comprar. Estudien marketing y van a entender lo que les digo. Estudien historia de la política y van a entender por qué ese político que mentía lo reeligieron 4.500 veces. Porque no pasa por lo que usted cree que pasa. El que miente gana en este mundo. Entre otras cosas. Entonces, ustedes quieren ver la torta grande y ni siquiera agarraron el confite. No, este juego está espectacularmente diseñado y, como ya he dicho, no tiene competencia. Quisieron hacerle competencia y le faltó suministro de dinero. Llamen al juego que quieren. Llamen al juego que quieren. Es así. ¿Por qué te crees que en tu país votan siempre al mismo ladrón? ¿Por qué? Porque el ladrón vale, miente, le dice que va a hacer esto
La gente lo vota porque confía, porque es tonta, le gusta que le llenen el oído con lo que ellos quieren, lo votan y después se lo garchan y listo, ya. Son todos amigos los jueces, son todos. O sea, sí, la verdad, yo creo que hablo con gente madura acá. ¿Por qué te crees que los que están en la facultad no me van a dejar? Los que están en la facultad, no en el secundario. ¿Por qué te crees que a la chica esa la aprueban los profes? Cuando faltaron a... ¿Por qué te crees? Por esa la cosa. No, Fede, qué mal... Bueno, seguí viviendo en el mundo de las maravillas. Y un día cuando te vas a avivar vas a decir, qué tonto fui. Siempre fui temprano, siempre pagué al tiempo mis cuentas, siempre crucé el semáforo en verde, nunca cometí. Y yo era el único, viste como dice, ay, todos hacían eso, me debí ver como un tonto. Sí, pasa que todo, mozzarella, nadie te va a decir el secreto. Nadie te va a decir el secreto. ¿Cómo es? Yo pagaba por coso y nadie me dijo. Y todos estaban viendo el mundial gratis, yo era el único estúpido que pagaba. Ay, no sabía que se podía cambiar de cuenta y me reiniciaban la publicidad. Oh, estoy inventando, no pasa eso, no vaya a hacer eso. Ay, no sabía. Dale, nene. ¿Acaso yo te digo, ponele gecko, y vos sos una persona que recién juega el juego, no sabe? Y como decís, uy, bueno, tiene suscriptores, tiene un canal de YouTube, le voy a hacer caso. Durante un mes vos le pones gecko. Y como te va mal, vos decís, no, pero debe ser, les tengo que subir de nivel, porque el youtuber, que él sabe y él tiene un hangar todo, me dijo eso. Así que yo confío en eso. Y estás meses y la gecko no te sirve, gastaste tiempo. Jamás vas a decir, el tipo me mintió. Porque yo detrás tengo un respaldo, el canal de YouTube, que juego, que me ve la gente. Vos no vas a pensar que te mentí. Jamás. Vas a creer que el error es otra cosa. No, seré el piloto y yo te hice perder. Por mentirte, te cague. Y después venir y decir, no, la gecko. No, bueno, pasa que el nerfeo, es cierto que el nerfeo jodió muchas armas y las gecko fueron buenas. Entonces voy a decir, ah, entonces era eso que no me andaba la gecko. Ahora a lo mejor son las árboles. Las árboles te permiten disparar a larga distancia. Entonces voy a decir, ah, voy a ir con las árboles. El youtuber me dijo, claro, ahora ya sé que los 7 años que estuve tratando de levelear las gecko no funcionaron, era por eso. No, claro, ¿cómo me va a mentir esta persona que mirá, es toda musculosa, tiene un gimnasio? ¿Cómo me va a mentir que levantando esta pesita y haciendo bici y abdominales una colcha? No, si míralo él. Claro, tiene respaldo, así que seguramente le creeré, no me va a mentir. Y vos después viviste en la colchoneta, en la bici, seguís siendo gordo, te sentís más cansado. Y vos decís, ¿cómo puede ser? No me va a mentir, pero si mirá el cuerpo de él, sabe mucho, habla con terminología y te está mintiendo. Entonces vas y pones la árboles y vuelve el mismo ciclo y perdés un año, 8 meses jugando con la árboles. No, las tengo que volver a levelear y todo. Che, hice una kill de casualidad. No, qué buena que son las árboles, el árbol. Y después ya te das cuenta, la leveleaste el MK3, 4 árboles en un pattern y volvés al canal. Sí, loco, ¿qué le puedo equipar las árboles? No, pasa que las árboles ahora, al no traspasar escudo, ya no son tan óptimas. Aparte tenés que dejar cargar. Y bueno, los robots que tienen escudo y los drones ya es medio difícil. ¡Ah, claro! Con razón fue que el árboles no me funcionó. Entonces, señor youtuber, usted que sabe mucho, que tiene un canal y es auspiciado por Pixonic, y sabe muchísimo y tiene muchos años, ¿qué arma es mejor? Y bueno, podés utilizar la SNARE. 4 SNARE con módulo de paralización más el dron de congelamiento para que no te congelen a vos. Ah, voy a usar eso. Y me compro el chip, y no. Y ahí por ahí hago un poco de daño, pero no, claro, mejor que el árbol y que la gecko ibas a meter. Entonces sentís una cierta satisfacción. Decís, sí, va mejor. Es cierto, con esta ya voy. Y vos ves que al final te matan, no terminás matando, y como que va, y tenés un dron anticongelado. ¡Claro! ¿Qué dron vas a congelar? Si ya nadie te congela, ¿para qué querés un dron que no te congele? Entonces te mentí, te engañé, te dije lo que vos querías oír. Y vos me creíste. Y jamás vas a pensar que yo te estoy mintiendo, porque detrás mío tengo un montón de cosas que me avalan. Tengo aval. ¡Traelo, aval! Tengo aval. Y eso es subliminal. Y así los engañan a ustedes. Te engañan tus viejos diciendo que existe Papá Noel y la mierda. Y son ellos. Los primeros que te mienten son tus padres. ¿Qué no te va a mentir un político o un tipo que sale en un canal de YouTube que lo único que quiere que vote para ver las publicidades, que te haga miembro y le dé dinero? ¡Te mienten! ¿Por qué te crees que me hice un canal que se llama así? Es que ustedes no entienden. Entonces vos después de las SNARE, y yo te voy a decir, bueno,
Es cierto, Lesnar, después del rebalance de Pixon, no mío, que yo te las recomendé, del rebalance, bueno, las congeladoras fueron nerfeadas, así que, ay, claro, era eso, que no me andaba la Snare. Era porque, ¿cómo me va a mentir el youtuber que tiene todo un respaldo? Míralo, tiene todos los hangares, así que él debe saber exclusivamente lo que quiere. Sí. Entonces el Snare fue por el nerf, por el rebalance. Ay, Pixonic, deberían cambiar, siempre me nerfean todo. Entonces, ¿qué arma me recomendas? Y bueno, están pegando muy buena la... qué sé yo, la de fuego, la oh, bueno, sí, la de fuego, sí, porque yo vi uno que volaba y me tiraba fuego, vi usarle, bueno, ahora sí, voy a agarrar la de fuego, perfecto, y vuelta a repetir el ciclo, y vos ya jugaste 4 años, y no sabes cómo equipar un robot, porque te mienten, y vos sos un gil que le cree a la mentira, más claro imposible. ¿Y cómo saber que te mienten? A aquella persona que permanentemente no genera respuestas internas, sino que pregunta, ¿qué arma le pongo? ¿Cuál es el mejor robot? ¿Qué me conviene para...? Si vos sos a esa persona que está todo el día con preguntas y no puede de manera personal investigar de, le voy a poner esta arma, la voy a hacer tu propio searching para responderte, y lo único que haces es preguntarle a otro, estás cagado. Así que acá yo sé que hay mucha gente que quiere preguntar. No pregunte, porque te van a responder mentira. Te van a hacer la de la gecko, la de la... te van a pelotudear. Agarra un robot, como hacíamos nosotros. Proba la arma, compra la arma, gasta. Y date cuenta que no sirve, que no te sirve. O que te sirve para algunas cosas. Responde vos mismo tu propia pregunta. No le pregunte a otro, porque el otro está esperando que vos preguntes para que te mientan. ¿Qué es la clase magistral? ¿Hoy habrá directo de nos mienten? No. Muy buena reflexión. Todos son hackers. Ulises, bueno, por eso les digo, en las comunidades vos podés ver, no te pongas a preguntar, no preguntes más. Observa, mirá, lee lo que hace el otro, lee, fíjate, y si lo que te responde a él le funciona, no, porque yo como hamburguesa y no engordo. Claro, porque tiene otra genética. Todo. ¿Vos le vas a hacer lo que hace el otro? ¿Vos vas a hacer lo que hace el otro? El otro es hijo de la profesora y dice, pone cualquier cosa y aprueba. Entonces voy a poner cualquier cosa y me va a aprobar. No, a él lo va a aprobar porque es el hijo y a vos te vas a desaprobar porque sos un burro. Es simple. Métanse al Discord, vean, hablen, háganse amigos, charlen de War Robot y compartan información y todo, pero no se la coman con pelo. No se la coman con pelo, porque en este juego y en todo funciona lo mismo. El juego está espectacular, está manejado espectacularmente. ¿Tendrá algunas fallas internas que solamente la ven los jugadores? Perfecto, pero este juego da dinero y no lo van a cambiar porque nosotros creamos que ¡ay, me nerfearon las Britney Spears! ¡No importa! Te ponen otro robot y lo vas a comprar. Y es lo mismo. Si te vendieran zapatillas que no se destruyen nunca, se funde Nike y Adidas. No venden más zapatillas si ya tenés. Excepto los comprarán los fanáticos obsesivos que quieren tener muchos modelos, pero el que no, se compra una zapatilla para toda su vida. Y ya está. No, tiene que haber algo. Estudien obsolescencia programada o la durabilidad de los materiales. Está científicamente programada para que tenga una duración en relación a la utilización de, y que te dure un año y ya tengas que comprar otro. Pero no está mal. Así funciona. Vos no entras al mercado, vos querés vender bombillas de luz. Y vos inventaste la bombilla de luz que se prende para siempre. Te echan, no ingresas al mercado. Tenés que firmar una cláusula en donde tus productos están testeados dentro de un rango, además de las normas ISO, en donde tu producto no puede durar más de 8 años. Si se trata de producto, tecnología, de la rama iluminación. No podés, porque tus competidores están dentro de eso. Y vos no podés venir con una cosa que se prende siempre. Tirás al mercado la mierda. Entonces no podés, vaya, chao, y te hunden. Entonces todo eso que crean motores que andan a pedos. Entonces una persona que se tira pedo tiene un motor infinito. Motor que anda agua, es gente, no pasa, porque no entienden la vida. Creen que van a inventar el mundo, no entienden nada, no han leído nada. Serán muy inteligentes para crear algo que está muy bueno, pero no entienden cómo funciona el mundo. No entiende cómo funciona. Y si no entiende cómo funciona el mundo, sos incompatible. Te queda fuera, papu. Y War Robot es el mejor juego de War Robot. Nadie se le compara, nadie le gana. Y por más que lo puteemos y todo, funciona. Funciona. Y va a seguir funcionando. Después nos quejamos. La queja y el hype de las cosas funcionan como publicidad. El último robot, la gente está loca por el... ¡Ay, viste el robot en Reddit, en Twitter! ¡Uy, un hilo! ¡No, deberían! Se bugueó todo, sí, se cayeron los servidores de cosas. El nuevo robot que ahora no sirve, el nuevo robot que está destruyendo todo el mundo está...
paren un poco y pensá por vos mismo. Loco, yo no sé cómo hacen para, vivir ustedes, boludo, sin... En serio, un día no van a volver vivo a la casa. Si no saben unos gente. No generan contenido en su cabeza. Anthony Pérez, míralo. Míralo. Del que hambre tiene, pan piensa, dicen. No depende de la opinión de los demás, investiga por tu cuenta. Exactamente. Podés escuchar opiniones, claro, pero de ahí, de basar todas tus decisiones, porque alguien dijo algo, bueno, a mí me parece que corres un riesgo. Tendrías que tener mucha suerte de que justa esa opinión fue de alguien que la hizo bien. Pero no. Por más que tenga todo el respaldo detrás, yo agarro, le empiezo a mentir ahora. No, y yo te digo... Tengo 8 años que estoy subiendo contenido y Pixonic, entonces yo te muestro la chapa. ¿Sabes la cantidad de gente que está operando gente y no, ni se recibió? No, pero bueno, yo estuve 8 años en la agencia en el Pentágono, entonces, ¡oh! Bueno, ¿Y qué? Capaz que sos sobrino del dueño, ¿y qué? Todos muestran la chapa, pero ahí a saber, hay gente que no tiene chapa. Y sabe, pero a esa gente no la escucha nadie porque no tiene respaldo. Es mejor Biblia, no sé, agarran la Biblia. Es mejor el buen nombre que las muchas riquezas, no sé qué. Porque el que tiene bueno. Dios, Messi, vení, coma gratis en mi restaurante. Ah, sos Messi. Messi, no, tomá, te regalo las zapatillas para los chicos. Vos sos Messi. Bueno, tomá, vení, sacó una foto conmigo. No pone un mango, Messi. Cuanto más plata tiene, menos plata gasta. Vos sabías eso, que el que más plata tiene, menos gasta. Y el que menos tiene, más gasta. ¿Quién es usted? No, sale 2.000 pesos. ¿Quién sos vos, Pedrito? ¿Quién sos vos? Elon Musk. ¡Oh, Elon Musk! Pero, por favor, lo invita a la casa. Usted no sabe nada de la vida. Hola, Fede, ¿te acordás de mí? El ex sexy Fernand. Eras el sexy. Ahora ya no sos sexy. Fede, ¿qué armas son buenas para mi Typhoon? Hoy por hoy... 4 Fighter pegarían. No soy fanático de la Fighter, pero 4 Fighter ya pegarían más. Curveada no. Las medianas estas rayos sí. Explosivas. Las Scorcher. Las Scorcher irían bien, que le voy a poner de paso a este. Las Scorcher para el Typhoon. ¿Por qué? Si vos tirás la habilidad con el Typhoon, ¡pac! Al tipo lo paralizas. Y le suprime las armas. Entonces vos podés estar tranquilo que te pegan en el escudo con armas nerfeadas. Y vos le tirás la ráfaga de 4 Scorcher. Y si tenés el breaker o lo que sea, además de hacerle daño con el arma, hace daño explosivo. Entonces podés bajar mucho con una ráfaga de 4 armas medias. Ya es importante. A este le vamos a poner la cosa. Por más que esté mal, lo seguimos jugando. Bien, mal entre... Muy bien, Sensei. Para mi tir. Y el tir, al tener 2 armas que las sacas, yo lo usaría de lejos. Y me suscribiría a simplemente ser curador. Podés ponerle de nuevo. Yo creo que las explosivas hacen a cualquier robot. O sea, la Scorcher, la Escalade y la Incinerator. Hacen a cualquier robot un poquito más competente. Hablando de que me están preguntando un Typhoon, un tir, un robot que no está top ahora. ¿Por qué? Porque son unas armas que, a pesar de que ya no se habla de esto, no sé si le rebalancearon en su momento esta arma, te da, sobre todo las chiquitas, te da cierto... No te jode tanto. No sé cómo explicarlo. Porque le pones la Wasp al Typhoon, bueno, puede ser castroso, pero las Wasps, si te dejan mal parado, fuiste. En cambio, las Scorcher... Tienes la habilidad de que dispara misil y tiene un rango y acumula la explosividad, cosa que pocas armas tienen acumulación de algún efecto negativo. Las escopetas, si descarga la bala rápido y te deja medio atrás. En cambio, la otra tira. O sea, tiene bastantes puntos buenos que se traducen a que en la batalla no quedes tan donado. Comparado con otras armas. Que tal vez son más nuevas, pero que en la batalla te dejan donado. Yo prefiero entre elegir un arma que no me deje tan donado en ciertas circunstancias de batalla, a un arma que por ahí, mata mucho, pero hay muchas variables en la batalla. Me queda donado con la Fighter y me matan. En cambio, con la otra, puedo llegar a escapar de esos entreveros que se arman en medio de la batalla. Con un Escalade podés seguir tirando, justo la explosión le pegó al otro, hace mucho ruido, entonces genera que parece que está sacando mucho. En cambio, hay otras armas que sí sacarán mucho, pero
creo que son muy versátiles estas, loco. En mi opinión, ¿eh? En mi opinión. Después te sacan con estas, pero a mí no me gusta ni el robot. Sé que es muy fuerte, sé que es un rival muy duro, pero a mí hacerme invisible para chocarte y que mi rango te haga algo y después de invisible tirarte con esta arma a corta distancia, a mí no me divierte. A mí me gusta de lejos agarrarte, huevearte. Entonces por eso tengo el Erebu, que el Erebu le voy cambiando las armas. Este tenía... ¿Qué arma tenía este? Le puse la Viper, le puse la explosiva, le puse la Hornet. Ahora estoy con esta, después cambio otro. Bueno, tenía la Smuta, el MK3. Este fue variando porque yo estoy de lejos. Me lo han matado mil veces. Me sale un escorpión, chao. Me sale un escorpión atrás y me destruye. Entonces, en mi opinión, armas que balancean un poco más lo que te pueda pasar en una partida. Hay veces que vos salís con unas combinaciones malísimas. Camper, Bemomón con Prisma. Y que genial, no se te acercó nadie, nadie te vio y vos mataste a todos. Perfecto. Pero es una de 5 partidas. La mayoría vienen y te sale un Harpy, te dispara, chao, te mato. Entonces, arma que más o menos te vaya acomodando, me gusta. Me gusta. Igual lo tenés que jugar Focus. Yo ahora me estoy cagando tiro. Piton Hazard. La Hazard también. Ojo, pero la Hazard. Y aguantar la carga. Así que también hay que tener en cuenta. También, ¿cómo juega uno? Si te recomiendan esta, ahí está, mira, ve, la de K y todo. Y a vos no te gusta disparar así. Está acostumbrado a una ametralladora, algo un poco más. Ve, yo le tiro allá y sé que al tipo se le va a comer. Ve, y necesariamente yo no estoy dentro de su plano. Y ahora yo soy invisible. Puedo joder un poquito con esto. Ve, mira, pumba, 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 pumba. Son bastante robadoras de kill, pero bueno, no sacan tanto. Tienen pros y contras. Si hay varios juntos, le pego a varios. Tiki, 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 tiki. Mira qué buen angular este. Pim, pim, pim. Es medio complicado acertarles con misiles a larga distancia, pero bueno. Todavía sigue el directo. Sí, qué cacho. 7 horas, vamos. 7 horas. No, a mí me pareció poquito. ¿Por qué yo no soy sexy, Fede? Porque yo no soy. De nada, compa. Porque yo no soy sexy, Fede. Oscar, ¿sabes si yo estoy subiendo una full? Igual, pueden. Yo siempre les digo, compartan en los comentarios. Porque yo después los leo. Y muchos tiran muy buena info, ¿eh? Info actualizada, porque hoy decimos esto y mañana cambia todo. Yo hablo de las curveadas, de la... Mira todo lo que me saco. Ese bicho, si lo van a buscar, lo destruyen. Pero mientras esté ahí, el tipo está feliz. ¿Me entendés? Mientras esté allá el tipo este, él está feliz con su Erebus prima. ¿Ve? Y tenés que sacrificar un bot. ¿Ve? Mira, ya le cambia un poco la cosa. ¿Eh? Ya le cambio un bastante fuerte, tiene buen escudo y me están disparando de 3. Pero ve, ese robot ya le falta un arma, ya no. Pero en la partida, mientras nadie lo joda, el tipo está de 10. Tengo que salvar los exámenes de otra vez para estudiar, hacerme un currículum para empezar a trabajar, pero no tengo ganas de nada. ¿Algún consejo? Sí. Léete, mírate a vos mismo al espejo y que diga eso. Hacé cuenta que está tu doble y dice eso. ¿Qué le diría a vos? Vago de mierda. No te mereces nada porque sos un vago de mierda. Y te das, y te das. Y ahí te va a motivar. Y vas a agarrar, y yo te recomiendo, a que empieces a pensar todas las cosas buenas que podés crear para tu vida. ¿Querés pasarla bien? ¿Querés pegarte unas vacaciones? ¿Querés triunfar? ¿Tenés que estar ocupado o pelotudia? ¿O perder el tiempo? Y ser un vago. Terminar abajo el puente. Vamos, pónganse las pilas, carajo. ¡Ay, año nuevo, metas nuevas! Ya se olvidaron la meta, ya. Ya se olvidaron la meta. Allá se la están metiendo. Vamos. Yo sé que no tenés ganas y te va a pasar mucho. Te va a pasar muchas veces. Estás bajo de energía. Estás consumiendo muchas redes sociales. Apaga el celular. Dormí. Corre. Anda, cagate a piña con alguien. Actívate, papu. Dale que el tiempo no espera a nadie, maestro. Si no lo haces vos, no lo va a hacer nadie. Mejor hacerlo ahora. Dale. Nada de Americania. Ya por decir eso ya me indexan el video. Me cago en todo. Vamos, vamos. La motivación te dura ahora, lo que te digo yo. Después cuando estés solo en tu cama a la noche. No hay motivación ahí. Hay solamente depresión.
Es que la motivación es un arma de doble filo. Yo no le recomiendo mucho porque solo es una herramienta que funciona para momentos específicos. Nada más. Es como que yo vengo y te empujo un poco, pero te empujé y si vos no pedaleaste, ya te caíste al piso. Entonces la motivación lo único que hizo, hacerte que te caiga más fuerte al piso. Qué grande. Ayer saqué la Scorpio en el video del piloto, me recomiendan. Y léetelas y fíjate. No te vas a poner un arma o una habilidad que te dice todos los módulos activos duran más y usas el salto, que vas a saltar más tiempo. No. Entonces fíjate que te suba la durabilidad, que te suba la habilidad. No recomiendo nada que te baje vida a cambio de daño. Fede, ¿cómo me uno a tu clan? Por Discord, a través de Discord. Este directo no sé si tiene el link directo a Discord. Y hay un montón de clan. Algunos estarán llenos, otros no. Yo no sé qué andará la gente. No me quiero ni enterar porque seguro andan echando gente. Pero bueno, es así. ¿Cómo chingas? Fede, deja de hacer spam. Sí, no hagas spam, sexy querido. Para que recuerde de mí. Fernan, no se puede unirse al clan de Fede. ¿Al clan en donde estoy yo adentro? No, eso está cerrado hace mil años. Porque, vuelvo a explicar, sería imposible que todos entren al clan porque hay un límite de 30 personas y muchos quieren entrar conmigo, entonces si entra uno, entra el... Bueno, entonces para evitar todo ese quilombo se armaron un montón de clanes que son el mismo clan, pero bueno, por el espacio, y entran a través de Discord para que sepan quién es y no se anden saliendo y la gente tenga más control de decir, bueno, esta persona hace mucho que no juega, lo eliminamos y entra otro, punto, y ya está. Y hablan por ahí con los líderes y coordinan y toda la onda. Fede, ¿qué ahora me recomienda para el Fenrir? Y el Fenrir, ¿con qué lo están usando, gente? Mira, tenés un Fenrir con fuego acá. Mira, un Fenrir con fuego. Si tenés esas armas y te gusta ese estilo de disparar, podrías probarlo. Creo que también lo están usando con escopetas de las nuevas. O sea, de las explosivas. También con explosiva, incinerator y scorcher. Depende de lo que tengas. Y algunos más osados usan las Bluetooth, las sónicas. Una... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la gorda sónica? ¿Cómo se llama la gorda sónica, chabón? Bueno, las sónicas. Chao. Una grande y dos medias. Pero claro, requiere que vos estés a 200 metros del enemigo. Por eso digo que es más osado. Yo recomendaría las explosivas, las escopetas. Las de fuego no las recomendaría porque son bien viejas. Pero las explosivas irían bien, o las escopetas. Intento cada vez que juego a Call of Duty, te veo, por ejemplo, digo, si ya trabajara me compraría todo como PC que tiene Fede y viajar y eso. Ponete, elegí una cosa. Y esto les pasa a muchos. Elegí una sola cosa. Te pueden gustar cinco. No podés hacer las cinco. Tenés que elegir una. Y completarla. Y después pasa. Elegí. Si vos elegís las 5, no vas a poder. No vas a poder, te vas a frustrar. Es mucha carga. Elegí una. No pasa nada. No, no te vas a morir. Elegí una. ¿Querés estudiar? Métete full en el estudio. Full en el estudio. Full en el estudio. Full en el estudio. Solo estudiar. Vení a estudiar. No pienses que el fin de semana, ah, voy a hacer otra cosa. No. Una sola cosa full. Y como es una de las cosas que te gustan, te va a mantener siempre enfocado. Vas a tener días de cansancio, pero como es algo que te gusta, te ahorras de estar metiéndote un palo en el trasero para motivarte. Porque es algo que ya te gusta. Y si te gusta, te vas a levantar. Decís, mañana voy a estudiar la materia esta porque la quiero sacar ahora. Aparte la entiendo, me sirve. Entonces vos, en tu mente, va todo coherente. Pero si estás haciendo 50 cosas a la vez, te vas a frustrar porque vas a ver que otro hace una cosa y avanza. Te vas a sentir mal. Agarra una sola cosa. Mentalizate, imagínate lo que querés hacer y después en marcha. En marcha. Te vas a tropezar, no te preocupes. Vas a perder el tiempo, no te preocupes. Es parte del camino. Perder el tiempo, echar moco, es parte del, no pasa nada. Pero avanzar, lento, rápido, no importa. Pero nada, anda perdiendo el tiempo. ¡Vamos! Fede, ¿cuál es el mejor app para editar videos? Pero para celu, porque compu no tengo. Para celu, el que yo usaba, el Power Editor, creo que se llama. Pero es muy pesado y no sé si está. Ahora, y estamos hablando hace muchos años, debe haber nuevas, mejores. Hay una que se puede llamar Movavi, puede ser, esa va bien. Y TapCut, ¿cómo es? CapCut. No, CapCut de un juego. CupCut. O algo así, CapCut. Algo así. Que tiene como un triangulito blanco en un logo negro. Ese. Esa creo que está buena.
Y si no, creo que Movavi está bueno. Y si no, lo que yo te recomendaría, entra a la Play Store, instálate una, probala. Y fíjate, y si no, desinstala. Es lo que hacía yo. Porque te pueden recomendar mucho, pero capaz que la interfaz no te gusta mucho o tu celular no se lo banca. Entonces tenés que probar el rendimiento en el celu. Así que instálate dos o tres, probalas con algo simple, fíjate la herramienta y va a ver que alguna tiene alguna función que te parece mejor. Y quédate con esa. Y después cada tanto recomiendo ir cambiándolas y probando otras nuevas. Smiler, yo tengo un ferry con... ¡Ah! De Kai Hazard. ¡Uy! ¡La que me pusieron! Recomiendo mucho un Fenrir Camper. Bueno, también un Fenrir Camper. Mi mamá dijo que este juego no me sirve para la vida, que no pierda tiempo. Es cierto. A ver, no te sirve para la vida en el concepto que ella piensa de progresar, de que te vas a casar por jugar War Robot, que vas a ganar. No, no. ¿Me entendés? O sea, el juego este tiene su finalidad, es entretenimiento. Si vos venís de la oficina cansado porque te coso el jefe o de lomear ladrillos en la construcción, querés un rato cagarte de risa con tus amigos jugando esto, viendo un videito mío, hablando en el chat. Entonces eso sí, porque es la parte del ocio, del entretenimiento. El ser humano es un ser integral y necesita otras actividades más que solamente la esclavitud del trabajo. Entonces, depende del punto de vista. Obviamente que si no estudias, no va a la escuela, no hace un carajo y solamente estás jugando War Robot, claro, estás perdiendo tiempo, sea War Robot o cualquier otra cosa, estás fumando y tomando alcohol, es lo mismo, ponele el nombre que quiera. El juego es para jugar en tu momento en donde estás descansando, como verte una película, como cosa. O sea, tenés que cumplir tus responsabilidades y después, en tu tiempo de ocio, haces lo que querés. Habla con una chica, te va de tomar una copa, ve la tele, descansa, vas a jugar al fútbol, vas a pasear, ve, no sé, lo que quieras. Tu tiempo de ocio, de descanso, de que me libero y ya está. Puede ser War Robot y jugar un ratito y está. Devastator. Es. Fede, ¿te acuerdas del Megatron que estuvo regalando? Me decía, ¿estuvo regalando acá o en el otro canal? Acá, ¿no? Sí, Megatron y Rodriguito también, no me acuerdo quién más. Sí, por eso hay mucha gente de verde. Devastator, creo, sí. Podrías dar las características que tiene el juego, te va bien a pesar de la... En realidad va bien por... Creo que es por el internet. Para los que no sepan, me actualicé hace un par de días 600 megas de fibra óptica. Así que ya me iría mejor. Pero sí, yo estoy tirando con 16 GB de RAM. 16 GB de RAM y estoy usando el Game Loop, que tiene sus problemas el Game Loop, pero después está el Memo Play. Pero tengo tres discos sólidos, uno de 1 TB, uno de 480 y otro M2 de 100 y algo. No me acuerdo cuándo será el disco. Es un M2, son los que van más rapidito. La placa de video ya está medio viejardi, creo, la RTX 2060 y no sé qué más. Tengo el Windows 10, no tengo el Windows 11, ya me actualizaré dentro de poco. Pero para jugar War Robot es como jugar Buscamina. No estoy jugando Hogwarts Legacy con esto. ¡Vamos! Shootcut, exactamente, ahí está, esa es la que tiraron los chicos ahí, muy bien, gracias. Ese Shootcut, creo que he visto muchos videitos de que meten eso, así que no sé si es de paga, es gratis, pero pueden encontrar apps hackeadas, así que mientras te sirve para lo que querés, yo hago los memes de Fede en directo con KineMaster, otro gran buen editor, KineMaster. Creo que es un poquito más profesional el KineMaster, Hace 2 años me traje la maceta de comprarme un terreno y le hice, pero tuve que trabajar 6 días por semana. Y bueno, sí. Todo tiene su precio y su esfuerzo, pero la satisfacción llega. Hay gente que vos tuviste que lomear 6 días. Hay otros que tuvieron que entregar el tohor por un par de meses también. ¿Me entendés? No es lo mismo decir yo laburé para esto que... Che, me acuerdo cómo me daban entre 5. Basta. Oye, falta que me... Ah, sí.
El Ravana es la mejor opción free to play que puede darle. Qué horrible el Ravana, qué horrible. A la gente le gusta. No digo nada, a mí no me gusta. Pero a la gente le gusta. Tres armas, invisibilidad, castroso, piloto. Tres dash. Bastante sucio, bastante rápido. No sé qué le va a pasar cuando saquen los drones. Ahí capaz que le baje un poco el promedio, pero le va a bajar ahí a él como a cualquier otro bot. Tomen un orbital. Saludito Ibañez. Recomiendo mucho esa, es muy completa. Sí. Esa es buena, ¿eh? Esa es buena. Yo recomendaba las apps. Deben estar todavía clavadas en mi perfil de People. Te tienen que descargar People para Android y entrar en directo y ver las apps. Yo recomendé varias apps. Hay apps, Belly, pero no lo actualicé más. La última cosa que me recomienda para un no será por ahora, tengo puesta las puncher y de bueno. O dos puncher. Sería muy bueno. No saca mucho, pero para Alice lo termina matando con la habilidad. Y las de Kai para jugar de volar lejos. Sí. Esas dos, específicamente. Ya con otras, no sé. La te iba a recomendar curveada, pero ya eso ya no sirve mucho. Así que no vale la pena recomendarla. Pero ve, mira, ahí tenés uno con puncher, mira. Sí. Definitivamente con puncher. Mira, me va a paralizar de nuevo. Yo le tengo que bajar el escudo de su orbital. Sí, con puncher. Power Direct. Es el que yo usaba, Power Direct. Pesadísimo ese, ¿eh? Así que tiene un buen celu. Pero maneja archivo grande. Harpy Sirena para sacar del taller. Y podría sacar el Harpy, pero... ya sabemos que el Harpy está medio debilacua. ¿Por qué? Porque le debilitaron las armas, que eran la Esmuta y la Hazard. Ya no sacan tanto, parece que tiene menos bala, entonces... pero con piloto legendario ya traspasas escudo, así que podés usar otras opciones como los misiles. Las gallinas. no te pases fecha muy temprano para decir eso. No sé ni qué dije. Ya sé lo de entregar el coso. Aguante taller que le ganamos a Boca. Entre 5, no pues no me... Bueno, a ver, vamos a decir una verdad. Dinero se puede hacer de muchas formas. Ahora bien, está en vos seleccionar la forma de ganar dinero que no haga que no te duermas por las noches o no te arrepientas después. No es, si fuera que el trabajo duro te hace millonario, todos los albañiles o la gente que va a pescar y está 12 horas serían millonarios. Sin embargo, no. El trabajo más inteligente, de alguna manera, te puede llevar a ganar más dinero. No solamente el trabajo duro. Porque el trabajo duro tiene muchas connotaciones. Bueno, entonces voy a levantar ladrillo y ser constructor. No. Tal vez el capataz de los constructores. O el arquitecto del capataz de los constructores. Ya trabajan más la mente que el cuerpo. Obviamente tienen otro tipo de estrés. El otro, me duele todo, quiero dormir y comer para seguir trabajando. Y el otro, tal vez no le duele el cuerpo, pero tiene que ir al psicólogo. Porque tiene problema con esto, tiene deuda con... Tiene que hacer trabajo mental. El CEO de una empresa no anda levantando, barriendo, construyendo un coso. No, se va de traje y todo y tiene que llamar teléfono. Hola, lo llamaron, señor presidente, para firmar el ataque a China. Pero tiene estrés. Si te duele, te hago masaje, me duele todo el cuerpo. Del estrés que acumula, tiene que ir al médico, tomar pastillas. O sea, hay una gama. Elegí vos, en las capacidades que tengas o quieras obtener, en dónde querés encajar. Evidentemente, todos pasamos por lomear y trabajar para alguien que nos esclaviza. La idea es ir progresando y ahí sí no estancarse. Sin miedo al éxito, renuncia al trabajo y conseguite otro que te sea mejor para progresar. O quédate en ese trabajo hasta que tenga la cantidad de dinero suficiente que te permita hacer lo que vos querías y ponerte la peluquería o lo que sea. Que entonces él manda el trabajo a la mierda y trabaja vos. Después contrata a una pendeja que le haga las uñas. Y inventa vos, producí vos. Pero para eso. Y menos esto. Excepto Fede en directo, que te brinda esta información que mucha gente te hace pagar seminario para decirte esto. Vamos a jugar una más y nos vamos a la miércoles. Igual es tempranito, ¿no? Qué tremendo, loco. Voy a empezar a hacer Fede en directo, consejo de la vida.
Nos vemos, sexy Fernan, querido. Fue después de usar a Jagger con paralizadoras de escopeta. La Jagger está buena. ¿Cuál fue la última vez que usamos la Jagger con las de Kai? Tengo los... Aire. Qué ordinario. Y las escopetas, creo que no sé si tengo el par. No sé si tengo el par y a qué nivel. Ya lo probamos, ya lo vamos a probarlo. De paso saco a uno que no me guste. Vamos, mirá la gente que usa un par de curveada, un par de decay, me gusta. El trabajo de te ayuda a fortalecer el cuerpo y valorar lo que cuesta conseguir el dinero. También. Y también te dan ganas de renunciar al trabajo. Trabajen duro en el gimnasio para valorar su cuerpo. Ojo, es que pasa que muchas veces el trabajo físico lo que menos hace es preocuparse por tu cuerpo, sino que te lo destroza. Total, después te rompen a vos y contratan a otro pendejo. Eso es lo malo del... De trabajos que te... Que tienen un requisito de tu cuerpo. Por ejemplo, los call centers. La gente se va de los call centers. No trabaja 7 años en un call center porque se queda sorda. Tiene problemas auditivos. Entonces contratan a otro. ¿Sabía eso usted? ¿Sabía que los call centers siempre... Bueno, no sé si siguen existiendo. Pero los call centers trabajan un tiempo y después ya no. Primero porque la atención del público te revienta la cabeza. El cerebro. Pero después vos perdés audición. No sé por qué estar... No sé. Eso es un trabajo de manera física también. Pero bueno, hay que regularlo todo. Por eso hay que cuidar el cuerpo, ahí como dice. Hay que valorar el cuerpo. Aunque sea vos digas trabajo. Trabajo físico, no dejes abusarte del cuerpo. Porque por ahí en los supermercados le sacan la silla a los chicos. Le sacan la silla todo el día parado. Después no tiene circulación en las piernas, por ejemplo. Guarda. Los guardias de seguridad que no duermen por 4 días. No. ¿Qué te crees que tu célula también por eso? No, entonces, es cierto que en mayor o menor medida vas a pasar en algún momento algún trabajo en donde, bueno, a poner lomo, papi, dale. Recién arranca, dale. Y después ya, mientras tanto, vas pensando, bueno, yo quiero vivir toda la vida así. Es mi zona de confort y no me quiero arriesgar. Bueno, ahí están las decisiones importantes. No decir, bueno, che, renuncio, cierro. O abro mi negocio a ver qué sale. Y ahí. Pero sí, hay que cuidar el cuerpo. Quiero ser youtuber. ¿Qué me recomiendas? Ser cara dura. No, que te metas. YouTube o TikTok. O estás yendo en TikTok, por ejemplo. Cada pelón. Yo cuando empecé a subir videos, yo estaba haciendo otra cosa. Si no, yo estoy cagado de hambre a esta hora. Si no, a esta hora yo estoy cagado de hambre. Tírame, ¿perdimos? El trabajo de se gana. Mira, Pablo Escobar hizo un negocio. Hacé cuenta que en vez de vender harina, vendía computadoras. El tipo era un crack de la mente. ¿Por qué te crees que...? O le van a hacer una película en Netflix a Pedrito el de la esquina, que se pasó toda la vida laburando para su hijo. No, a Pablo Escobar le hacen. O los tipos que roban banco, a eso le hacen película. Hay libros, le enseñan en la universidad a Pablo Escobar. ¿Cómo? Sí. Te vas a sorprender. La vida es una cosa y lo que cree tu mente es otra. El trabajo sucio gana más. En realidad Pablo Escobar hacía un trabajo muy limpio, la verdad. Muy arriesgado. Sucio diríamos porque iría en contra de las reglas. ¿Quién puso las reglas? Otros sucios, para que no hagan lo que ellos hacen. Pero sí. El tiempo que trabajé en obra me ayudó mucho. Muy bien, comías bien asadito. Clases ancestrales, señor. Qué linda falda de hoy. Hoy me voy a sacar el pantalón. El trabajo de... Bueno, pero podría haber sido otra cosa. Por eso llama la atención, porque estaba dentro de la ilegalidad. Como esto otro que hacían alcohol en los Estados Unidos en la época de la seca, como es la época seca, no chupaba, man. Traficaban. Si había demanda. Entonces vamos a poner oferta. Es así. Me pasó algo similar a ti, Fede. Empecé en YouTube, pero puro rompimiento, y ahora vivo de eso. Fede. Fernández, no. Android. Ahora Raúl, nos vemos en plata más tarde. Y algún trabajo en la noche. ¡Bien! Pero Escobar está muerto.
Sí, ¿a dónde está Pablo Escobar? Tan inteligente que era, ¿dónde está Pablo Escobar? ¿A dónde está Pablo Escobar? ¿A dónde está? ¡No lo veo! Está bajo tierra. O está vivo en el sur de Argentina con Hitler y un montón de... y con Michael Jackson. Oye, Fede, ¿qué armas alfa me recomiendas para el Arthur Basilic Scarberg Damien? Láser y Lantern. Las mejores armas hasta donde llegue. Yo no sé si va a cambiar eso, pero la Dazzer y la Lantern es la que va. Me gustan mucho las basilicas y todo, hermoso, pero la Dazzer y la Lantern pegan mucho, sacan de lejos, dejan ciego al oponente, cargan rápido y bueno, va bien. Así que yo recomiendo lo que va bien ahora. Después hay que estar analizando y estar al tanto de que pueda haber algún cambio. ¿No hay Tactical? ¿Cómo? Al Capone. Y después había otro. Otro que era una pareja, ¿no? ¿Quién era? Indeer, lo destruí, me sacaron el... Mira cómo recuperó la vida el tipo, loco. Michael Jackson no murió, solo volvió acá. ¿Ustedes saben que Michael Jackson no se operó la piel? Viví toda mi vida engañado. Michael Jackson no se operó la piel. Eso fue un invento de las redes sociales. Bueno, no existían las redes sociales, pero existían los paparazzi y todo eso. Fue un invento. Y yo me lo creí hasta el año 2023. Michael Jackson jamás se operó la piel. Michael Jackson sufría de una enfermedad degenerativa de la piel, que perdía la pigmentación. ¿Viste esa gente que se le sale la... el color le queda blanco? Bueno, pero él lo sufría en masividad. Por eso tenía esa piel tan blanca, porque era la despigmentación completa de una enfermedad. Inventaron que se había operado la cosa. Después sí se operó la cara y todo, pero no se hizo un cambio de... Y yo pensando que existía una operación. Ay, Dios, me quería morir. Nunca se operó Michael Jackson para cambiarse. Tenía una enfermedad, boludo. Inventaron los noticieros, los cosos. Eso. Se armó un revuelo y quedó para la siempre en la conciencia de la gente. Si yo me enteré hoy... Bueno, hoy no. Pero si yo me enteré este año, hay mucha gente que piensa que Michael Jackson superó la piel. Y espero que si acá alguien lo creía, ahora sepa la verdad. ¡Increíble! Me vi la serie Power Clover, muy buena. ¿Y puede usar Jagger con Hornet? Bueno, con Hornet iría mejor. ¡Ay, me olvidé de cambiarlo ahora! Exactamente, Switch. Yo cuando te decía con el tipo que se consigue todo, pero me olvidé del enfoque ya hasta que era patinar, Freeze, enfocarme en aprender. Esa mina, esa brasilera te hizo mal. Dale, Pixo, sos pendejo, culeado, sos inteligente, sos fachero, tu vieja está re buena. Dale, flaco, hay gente que está en la mierda, que vive en la villa, que tienen... Dale, que tienen mucho... Aprovechen lo que tienen, agradezcan lo que tengan y aprovechenlo. Aprovechen, boludo, son pibes. Son pibes, viejo, son pibes. Agarra, aprovecha que tenés la energía, que a la mañana estás así, que tenés idea, dale, no estén tanto tiempo en las redes sociales, tienen un rato, hablen con minita, boludeen, compartan, pero no tanto, pónganse a, no te digo pónganse a estudiar, que es horrible estudiar, es lindo estudiar las cosas que te gustan, porque la palabra estudiar es adquirir conocimiento de aquello a lo que vos querés, o de lo que no, bueno, también cumple, podés estudiar lo que no querés. Pero estudiar está mal visto porque siempre tenés que estudiar lo que te dicen que tenés que estudiar, lo que no te gusta. Si a un chico le gusta el dibujo y vos lo ponés a estudiar matemática, no le va a gustar, se va a frustrar. Ponelo a estudiar dibujo, ponete vos a estudiar dibujo, a eso te va a gustar. Es tan simple, no pierdan tiempo, loco. Te vas a acabar muriendo después y todo lo que hayas construido se va a ir a la mierda, excepto que seas Pablo Escobar y te hagan una película después, pero es que no te vas a enterar, porque vos vas a estar en otra dimensión. Entonces, al fin y al cabo, todo el esfuerzo que haga, en realidad después termina en la mierda, termina en nada, pero vos lo disfrutaste y vos después te fuiste de acá feliz. Chao, la mierda. Entonces, no tengan miedo a nada, porque al final todo vale un ojete, no vale nada es tan importante como nosotros creemos. Entonces, cuando vos ves así, entonces me animo, total, ¿qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. Pero bueno, hay que hacer esa reflexión todo el día. No pasa nada, vos, ¿qué va a pasar? ¿Que vas a estar en bancarrota? ¿Que te va a coso? Roba un banco, te va en cana, y ven, te pagan. En cana no. Te van a dar una frazada cuando sea invierno, te dan de comer, ya está. Mira si entra un Pablo Escobar y escapan de la cárcel, vivís una aventura y después terminás dentro de una película. Todo puede pasar, todo puede pasar.
Entonces no tenga miedo a nada. Vas a necesitar esfuerzo y ponerle un poco huevo a la vida, pero bueno, vas a pasar buenos momentos y aún así después todo no va a importar. O importa lo que hizo el señor que vivía acá a 4 cuadras hace 100 años. ¿Importa? No, no, no importa. ¿Qué hizo? ¿Iba a la escuela? ¿Era buen alumno? ¿Qué mierda importa? No importa. El tipo debe estar haciendo chilenita en otro lado. Está, está, listo. Yeah. O sea, ¿va a importar esta partida de Warrogo? Nada. Tal vez vaya a importar el mensaje que les transmitido a su subconsciente y viva siempre en ustedes. Porque el mensaje, yo estaré vivo mientras mi mensaje esté vivo. ¿De qué dice? Se escribe un libro, lo compraré. Mi libro, link es debajo en la descripción para que compre mi libro nada más. Yo uso Jagger con el otro y estoy llenando el sitio y puse el blablabla. Ahí ponemos el Jagger porque me dieron ganas de jugar con el Jagger. Aprovechen la juventud. Y después de grande también, porque acá hay gente de 40 años que se piensa que es viejo. Dale. Tené ganas ese viejo porque es un vago de mierda. Dale. Anda al gym. Anda al gym. Empieza a comer bien. Dale. Ay, no, yo ya estoy viejo. Viejo la bola. Te falta más de la mitad de la vida, maestro. O más. Gente que tiene 60 y dice, ay, ya estoy viejo. ¿Qué viejo? 60, cura. 60 años. Pedí los primeros 20 y hacer cuenta que no existieron. Tuviste pelo de verano. Pixel anunció que iban a banear por usar hack. Bueno, siempre eso. Sí, sí. Hola, vengo llegando a la universidad. ¿De qué me perdí? Y bueno, perdiste tiempo en la universidad en vez de venir a la universidad de la vida. Pero lo bueno es que la universidad ellos no graban para que vos después lo puedas ver. Encima ni siquiera tienen consideración en eso. Son hijos de... Pero acá queda grabado para que después veas. Ahora, vamos a sacar el peor robot. Bueno, vamos a sacar el Mars. Y yo me voy a sacar cantando. No se puede ver. El youtuber se desnuda en vivo. No, porque tenía. Estaba editando esta mañana. Y venían los mosquitos y me tocaban el pantalón. ¿Quieres ver las zapatillas de Fede en directo? Y entonces me puse un jean. Para que no me piquen los mosquitos. Pero ahora me hace calor. Así que. Yo ya me siento viejo con 22 años. Sí, hey, es cierto. La gente que tiene 20, 26, 32, 36, 40. Hay una cosa que la gente cree que la vida se acaba a los 20 años. Es mentira. Pero eso lo he visto en mucha gente. Y viene como una depre. De que no hiciste nada, que no tenés casa, que no te casaste. Y que los otros tienen hijos. Los otros tienen hijos porque garcharon a los 15 años y se embarazan, ¿me entiendes? O sea, y vos crees que ya perdiste todo, que no tenés chance. Que es mentira. Es mentira. Fíjate los tipos estos que tienen más plata en el mundo. Empezaron a hacer su negocio y todo a los 58, a los 60. Vendieron su primer cuadro. A los... O sea, en realidad es todo un chamullo para que vos creas que siempre sos viejo. Cuando tenés 15, hoy, no, nadie me da. Soy niño, nadie me esto. Siempre hay una excusa para hacer la mierda. Desecha eso. Ponete las pilas. Hoy es el día. ¿Qué tenés que hacer? Agarra una lista, empecé a escribir lo que querés hacer, empecé a elegir qué carajo. Bueno, quiero hacer esto, pero tengo que hacer esto, y después tengo la escuela, y después. Bueno, fíjate, y organízate un poco. Cuando uno tiene un panorama, ya es más fácil que tener todas las ideas dando vuelta. Federico, eres un gran consejero, deberías dar clases. Bueno, ustedes no saben, pero yo ahora le estoy chupando dinero de su tarjeta de crédito. Vamos a poner la Mega Jagger. Marca Kike. No, estas son unas Adidas que las tengo hace mucho. Y me enamoré de estas zapatillas. Me las volvería a comprar. Me volvería a comprar estas zapatillas. Son espectaculares. Son, no sé, me gusta. Aparte me gusta el estilo. Son muy buenas. Y yo las uso así, con los cordones y cosas. Son muy buenas. Escaping, mira, mira, mira. Son buenas. Las compré por internet. No sé el modelo. Tienen un problema. Esta tela es muy fina. Esto es una tela, esto. Pero facheraza y se rompen mucho. Pero son fachas. Si las encuentro de nuevo, me las compro de nuevo. Definitivamente. Creo que había modelo negro. Maximiliano, bien, ordinario, Maximiliano. Exacto, Fede. Me siento viejo porque mis amigas y amistades de menores tienen familia. Pero eso, imagínate. A ver, yo sé que acá hay gente que tiene hijos y todo. Y no me van a dejar mentir que tener ciertas responsabilidades afectivas se siente como un. Acá, no vamos a decir carga. Carga. Porque vos te tenés que dividir, tenés que sí o sí dedicar parte de tu vida y tiempo para siempre o hasta que sea más grande a eso.
Entonces ya no es todo para vos, por más que tenías problemas solo. Entonces es un poco más complicado querer obtener alguna cosa o cumplir algún objetivo cuando sí o sí tenés por obligación tener que cuidar a tu propio hijo. Entonces, y además que es hiper importante. Entonces va a decir, no, bueno, yo quería ser jugador de fútbol profesional, pero bueno, tengo que ir a trabajar por mí, tengo que llevar a la escuela, tengo que comprarle ropa, tengo que educarlo, tengo que esto, resolver los problemas que tengo, darle afecto y todo. Y eso ocupa tiempo. Entonces, uno cuando lo ve del otro lado dice, ay no, pero yo me siento viejo porque los otros, y vos crees que el otro vive una vida feliz. Bueno, el otro cree que vos vivís una vida feliz. Es así. ¿Y los dos pueden cumplir objetivos? Sí, en la medida que se organicen. Entonces, si no tenés pibe y no tenés pareja, no te vuelvas loco por, ay, quiero esto y ir de vacaciones y decir el amor de mi vida. No, no. Busca las cosas. Después, si te querés poner novio, querés tener hijo, hacelo, está perfecto. Son caminos diferentes, pero cada camino tiene requisitos diferentes. Es como un robot. Este robot tiene 3 armas. Bueno, este tiene 4. Bueno, este tiene, puede volar y tiene 3. Bueno, es lo mismo. Para cada uno va a ser diferente cómo se va a ir acomodando en la batalla. Punto. Uno se hace invisible. Ah, bueno, pero el otro tiene 2 hijos, entonces los hijos pueden llevar un arma también. Ah, bueno, entonces tengo 5 hijos para que mi hijo tengan 5 armas y disparo. Bueno, también vale. Bueno, el otro no tiene hijos, pero puede correr más rápido. Bueno. ¿Me entendés? El otro no puede salir corriendo porque los pibes quedan solos. Ah, pero si te pones enfrente son 5 armas más las 2 que vos tenés, entonces te destruye. Entonces básicamente eso. Fíjate cómo clasificas vos, qué capacidades podés tener y avanza. No te fijes en el otro. No te fijes en el otro, es un grave error. Nos fijamos, pero trata de fijarte así nomás para copiarle algo y nada más. ¿Dónde está la Mick Jagger? Mick Jagger, Solid Jagger. Sí, está bueno que cambie los robots y sacaban armas, pero ya no da más. Era de broma, era un meme Nike. Ah, no, ya sé. No son Nike. ¿Cómo es? Son Reebok, no son Nike. Cuando lleguen los tipos, nada va. ¡Ah, es bueno lo de los aliens! ¿Saben qué me hace acordar esto? Ustedes eran muy chiquitos, pero en la década del 47, la década del 40, en Roswell, Nuevo México, se estrelló una nave y dijeron que era un globo meteorológico. Un globo meteorológico. ¿Y ahora qué están haciendo? Me parece que la historia se vuelve a repetir. Y estarán ocultando algo que... Te lo dejo ahí. Tengo un video preparadito que lo estuve editando esta mañana. Capaz que salga mañana. No voy a seguir editando hoy, tal vez a la noche. No, voy a hacer directo a la noche y lo voy a editar mañana. O sea, ya tengo todo. Me falta agregarle todas las imágenes. Ah, tengo las de Kai. Pero tengo Hornet. Es que las Hornet me van a destruir. Le meto 2 Hornet. Las personas buscan lo que tienen los otros porque nadie muestra su peor cara, profe. Bueno, a ver, tienen que saber que la mayoría de las cosas que ven en el día es mentira. La mayoría de las cosas que ven en el día es mentira. Simple. O sea, capaz que vos te hablas con muchas personas, te fuiste a la escuela y si tuviera una app que diga detector de mentira, te mintió tu amigo, el preceptor, el profesor, tu novia, 7 chats, te mintieron. ¿Qué estás haciendo? Ah, recién me levanto. Y no, y se está tomando un desayuno con un tipo que le invitó a desayunar esta mañana. Decime despierto, mamá. Bueno, o sea, dolobo. No tengo mucha gilada, así que le voy a meter un nuclear amplifier. Y es cierto que muestran lo que ellos quieren mostrar. Vos jamás vas a conocer a la persona, excepto que pongas cámara y conozca, veas que haga, le intervengas el teléfono. Tengo un amigo que le intervino el teléfono a la novia y por eso descubrió que lo engañaba. Terminó en cana el pibe porque la mina lo denunció, decía que la quería matar. Entró la policía, pum, 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 tiraron el rayo láser, polvo, y decía que el tipo era más bueno que el pan. Terminó en cana con una pulsera. No sé dónde, el otro día lo vi, creo que anda de novio con otra. Muy bien por él. Se le llevó los hijos todo. Un desastre, boludo. Yo no lo podía creer. Porque la mina era una mentirosa. Le mintió, lo engañaba. Y él se dio cuenta porque hacker le intervino el celular y leyó todo. Todos los mensajes leyó. Que estaba hablando con otro tipo. ¿Por qué? Porque él le dio casa, le dio todo. Entonces la mina, cuando vos le das cosas a la, bueno, a la, bueno, perdón, no sé las chicas que haga. A la mina, no toda. Le dio todo y la mina se aburrió y quiso vivir una aventura y la mina ya empezó a estudiar en otro lado y conocer gente y otro, pa, pa, pa. Entonces, al padre de sus hijos que le dio todo, lo mandó a la mierda porque se sintió atracción por otro y lo dejó a la mierda. El tipo se dio cuenta, terminó en cana por darse cuenta.
un desastre. Salk Jagger, usted crea, ¿cómo era la frase? Crea el 90% de lo que ve y nada de lo que escucha. ¿Cómo? No, crea la mitad de lo que escucha y nada de lo que ve, algo así. Che, qué bien esta, me gusta. Ay, qué linda. No es una araña. ¿Cómo se llama? El otro día lo aprendimos todo acá. Las arañas tienen 8 patas, no 4. Esto es un cuarteto, un cuadro. A esta le vendría bien la nave que aumenta el escudo. ¿Cómo me pueden disparar? Ves que son buenas esas armas, loco. Profe, ahí se acuerda de la tarea. Carita seria, wow, pobre pibe. No, sí. A mí me dio cosa porque yo conocí a la chica. Y es más, creo que él, en cierta forma, la sacó a la mina de la pobreza, por así decir. O sea, tuvieron muchos años juntos y todo, y la mina podría tranquilamente quedarse rascándose la bola y nada. Pero bueno, como se le ocurrió empezar a estudiar, y ya tenés que estar en la calle, a clase, vos conocés a otra gente, y cuando hay una persona que está mucho tiempo encerrada o algo y empieza a conocer gente, es lógico, entiendo lo que le pasó, pero se pasó la moral, el respeto por el culo. Simple. Oh. Entonces la pasó muy mal. No sé cómo habrá gestionado él las cosas, que yo lo dejé de ver y eso que vive cerca. Pero creo que se ha superpuesto totalmente, porque es un tipo muy inteligente y un tipo que... Es un tipo que no se rinde, molo. Es un tipo fuerte. Y bueno, creo que la vi con una minita y... ¿Cómo anda? Lo vi cuando tenía barba, o sea que lo vi hace un par de meses. Ah, qué barba, me dice que él tenía una cola larga así por otra. Cuadrúpedo, no sé, no, habían puesto el nombre científico de la chimuela. Mirá qué gordo, ¿no? Usan ese robot feísimo. Fede, ¿cómo se llama este juego de los robotitos que está jugando? Se llama Little Chicken Deacon. Comida grande. Cuando está en el cuarto, los trossbots se aprovechan. ¡Hola! ¿Siguen usando este robot? No me gusta mucho a mí. El Revenant. Pero bueno, lo debe tener maxeado y todo. Y le tiene la nueva arma. Mira, dos de fuego. Che, ya son dos veces que veo armas de fuego. ¿Por qué? Porque el arma de fuego estará bufeadita. Sabemos que durante esta semana... Bueno, tal vez durante el término de todo el mes, perdón, de todo el evento, tendremos armas bufeadas. ¿Por qué será? ¿Por qué es esto? Vení, gordo, y comete el orbital. Se está comiendo el orbital y mi daño. ¿Quiere correr? Ni sabe que estoy yo acá. No tiene idea cómo le bajó tanto la vida. Bueno, me corro para no molestarlo este. Voy a ir por el otro lado. Mira cómo le pego. No le pego. Voy a gastar las balas. Pero bueno, pasa así, boludo. Después entran a War Robot y encuentran un tipo hablando de la vida. Ay, Dios. Esto, yo no sé. Yo dije que no iba más de sabiduría ancestral, pero es que ustedes preguntan, yo no sé. Bufearon armas 13. Las de fuego T3 le aumentaron. Eso sí vi. Pero las T3 son las violetas. Pero a tal nivel de que sirven, o porque vos podés bufear lo que quieras y la Noricum sigue siendo un asco para pelear hoy. A eso es lo que me refiero. ¿Hay un arma que con el bufeo se notó que dio un salto o que vale la pena? O sea, que está a la altura. A eso me refiero. Sí, bufearon a todo, pero ¿hay alguna que coso? La de fuego es que pega lindo. Che, ¿se escucha bien todo el volumen del juego? No vaya a ser que después tuve todo el tiempo hablando yo y no se escuchó nada del juego y nadie dijo nada. Lo tienen que nerfear a la Indra. Bien, le hicimos el changuchito.
Con gusto jugaré contigo, Itachi, pero tengo que hacer más tarde. Bien, vamos. ¿Qué día es hoy? ¿Es miércoles? Loco, qué rápido que se pasó todo. Che, ya estamos en marzo ya, loco. Dos semanas y ya marzo. Dos semanas y ya marzo. Qué increíble. Voy a buscar agua. Fede, perdóname, voy a ver la Champions. ¿Quién está jugando ahora en la Champions? Entonces me voy a ver la Champions. Las guas pegan durísimo. Está bueno, Maxi, que te vaya. Che, ¿quién está jugando en la Champions? Para, voy a chequear ahora. ¿Quién está jugando, boludo? Nunca avisan, loco. Nunca avisan nada. Ayer lo que fue el Bayern, loco. El Benfica, el Borussia Dortmund, el Chelsea. El Nacional, el Metropolitano. No juega más nadie. El club y Benfica, el Chelsea. Hay que ver el Chelsea y el Borussia Dortmund. En el Dortmund juega alguno de esos argentinos. Bueno, ladies and gentlemen, lo vamos a dejar acá. Me voy a ver un partidito de fútbol. Espero que les haya encantado este directo. Yo sé que a esta hora por ahí no hay mucha gente. No sé si haremos directo a la noche o estaré directo en el otro canal. Un beso en el cucurucho. Nos vemos. ¿Habrá más Warrobot? No sé. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos por apoyar a Fede en directo. Nos veremos el próximo directo de Warrobot, pucheritos. Un beso. Spam en el chat. Bye. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Next.